Amigos y amigas, ¿cómo están? Yo estoy muy, muy feliz, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Volvieron los lives, volvieron las transmisiones después de hmm, casi un mes o tal vez un poco más. Eh, um, estamos acá de vuelta, muy felices, muy contentos y con un invitado de alto calibre. De verdad, hace rato, rato, rato um, quería que, que Camilo estuviera aquí con nosotros. Y bueno, hoy por fin se pudo dar, después de tanto luchar, después de tantas cosas, por fin lo hemos logrado. Pero tengo <coughs> perdón, noticias que darles antes que comenzar. Primero que todo, sé que hemos estado ausentes, sé que hemos estado un poco callados, no no ausentes, callados. Primera razón, a este pechito le dio COVID, así es, pero no voy a morir, estoy bien. <laughs> Si me apoyan con esto, mándenme buenos deseos aquí en los comentarios. Estaría muy, muy, muy contento. Eh, um, lo segundo, recuerden que tenemos un canal de YouTube que estamos nutriendo de a poquitos. Estamos subiendo videos. Todo lo que sea referente um, al, al, a la vida del compositor y a la música para cine y videojuegos, lo vamos a estar tocando en ese canal de YouTube. Entonces, aquí en los comentarios, les voy a dejar. Un link, ah, no, les dejé, les dejé un link para las mentorías que estamos haciendo, pero después les, les hablo de eso, no se preocupen. Entonces, en este canal de YouTube, Hello Sound, um, estamos tocando temas sobre cómo cobrar por tu trabajo, cómo hacer loops, um, vamos a hablar sobre cómo hacer contratos de composición, sobre tantas cosas que a veces se quedan por fuera. De, de la escuela, de la academia, bueno, las vamos a tocar ahí, ¿sí? Entonces, para que lleguen, para que se unan, y ahorita más tarde les paso el link, no se preocupen. Y este link que les acabo de enviar ahí um, es de las mentorías que estamos haciendo. Um, aquí en Hello Sound creemos que es importante compartir, ¿sí? Creemos que, que, que la comunidad y la unión es lo que, lo que nos hace progresar y crecer. Entonces, um, también pienso que todas las personas tenemos algo para dar. Eh, por ende, les estoy invitando a todas las personas que estén interesadas en tener una sesión de mentoría con mi persona eh, que se unan, perdón, que se suscriban usando el link que les mandé. Los va a llevar a una pequeña forma de Google Docs y ahí escriben Digamos, cosas que, eh, cosas que quieran charlar, que quieren aprender, que quieren ver y ahí vemos qué podemos hacer, ¿sí? La idea es entre todos colaborarnos, va a ser una charla uno a uno, ¿Mm? totalmente gratis, no se les va a cobrar nada. Eh, um, y bueno, la idea es sí, que lleguen con sus preguntas, si tienen cosas para, para, para compartir, si quieren feedback sobre asuntos, composiciones que estén haciendo, si no saben cuál es el próximo paso para dar en su carrera, Lleguen, lleguen, que quiero hablar con todos ustedes, quiero conocerlos uno a uno, ustedes que son esta comunidad tan chévere y tan bonita que hemos estado um, <coughs> construyendo de a poquitos. Y bueno, sin más preámbulos, um, hablemos de nuestro invitado de hoy, Camilo Forero, él es un compositor colombiano, un joven compositor colombiano que en este momento... Está radicado en Los Ángeles y está trabajando, pues, componiendo. Está tiene una hoja de vida bastante impresionante y bueno, y hoy tenemos la maravilla y el honor de tenerlo aquí como invitado. Entonces, sin más preámbulos, don Camilo. ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Bien, compadrito. ¿Cómo vas? Bien, men sin Covid. Entonces, sin COVID. Es <laughs> Ah, oh, todo muy bien, todo muy bien por acá, con calor, sí, con, con calor. calor. Ya. Uy, somos, somos dos, somos dos aquí. El asunto está, eh, mejor dicho. No, eh, no, no, no el humor. tuyo es peor. El, ese calor de allá es peor. Eso sí lo, lo sé, porque es pegajoso, sí. ¿no? Es húmedo, ¿no? Sí, bueno. es todo húmedo, es una, una boleta. Sí, ya. sí, sí. Pero bueno, no, camino, aquí muy feliz de tenerte acá. Está, pues, como, ¿cuánto tiempo habíamos tratado de de cuadrar esta entrevista ya? Ratico, ¿no? Como un mes y largo, porque me acuerdo que vos me escribiste para cuando a mí ya me, me promovieron y eso ya hace como un mes y algo. Entonces, claro. sí, 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 hace como un mes y algo, pero ha de todo, ¿no? Pasó lo del paro, pasó sí. lo de que te enfermaste de COVID, o sea, pasa un montón de mierda. Güey. <laughs> ¿Se pueden decir groserías? Yo no pregunté eso al principio. No, sí, no, todo bien. Todo, esto al principio era, era avalado por la alcaldía de de Barranquilla, pero como ya no hay política, ya no hay terceros acá, sí podemos decir lo que queramos, entonces todo bien. A claro, entonces, obvio, obvio, entonces, a la verga. Entonces todo bien, todo bien. Este, entonces, bueno, Cami, nada, bienvenido, esto este espacio. Eh, a todas las personas, si quieren, vayan dejando sus preguntas, sus saludos, una carita con una mascarita eh, en solidaridad conmigo. Eh, um, y todo lo que quieran saber, o sea, Camilo, le, les voy a leer un poquito sobre el, el perfil de Camilo para que sepan la persona que tenemos aquí al lado. Camilo Foreo, también conocido como Irgasm, es un compositor colombiano de música para cine, televisión y videojuegos, egresado de Berklee College of Music de Boston. Ha trabajado con Gustavo Borner, un señor que se ganó nada más 5 Grammys y nada más 12 Latin Grammys. George Clinton, el famoso George Clinton. Penka Cuneva, compositora griega, si no estoy mal. Um, búlgara, búlgara. Búlgara, bueno, sí, sí. de, de <laughs> por allá. <Sí. ríe> Juegos como The Prince of Persia, Bloodborne Overwatch. Ah, este man, ingeniero asistente, editor musical. Ha trabajado en Life is Strange 2, un buen, buen, muy buen juego de, de donde tus decisiones afectan todo, todos, ¿sí o no? Uh -huh. Destiny's, un shooter en tercera persona de Lego Movie, me encanta esa película. Este maná y se ha ganado la, la cantidad de premios que, 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 que ustedes, mejor dicho, no se imaginen. Entonces, Manito, primero que todo... Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese viaje, ese gran viaje que tú has tenido en el mundo de la música? O sea, ¿cómo llegaste tú de ser un muchacho en Bogotá, en un país como Colombia, donde tú sabes que las oportunidades no son tantas, right. y más si te gusta la música, y más si te gusta la música, te gusta el rock, ¿sí? O sea, como que, como que un asunto donde... donde Aparentemente no hay muchas oportunidades. ¿Cómo llegaste al punto donde estás ahora? Cuéntanos así como resumidamente cómo fue ese viaje. Eh, a ver, ¿cómo te cuento? O ¿Qué te cuento? Pues yo empecé a tocar violín desde muy pequeño. Ah, empecé ¿Sí? como a los, más o menos como a los 6, 7 años. Empecé en una escuela que de pronto vos conoces, de pronto la gente que nos está escuchando conoce que se llamaba Tuta. Um, ¿Sí? Ajá, y entonces, bueno, empecé ahí en, en una que me quedaba cerca de la casa y en eso estuve, o sea, duré tocando violín como 10 años, entre eso pasé a la Javeriana, al programa infantil y juvenil, y estuve un rato en la Javeriana, pero pues el preuniversitario y ya después estando como de 15, si sí, más o menos como de 15, 16 años, antesitos de entrar a la universidad, uh, dije como no, ya no quiero seguir estudiando violín, o sea, estoy mamado, es que... O sea, esto no es por echarle tierra a nadie ni nada, pero hay veces cuando uno estudia música clásica en un país como Colombia, se siente como más como si fuera un culto que es como si uno estuviera estudiando música, ¿me entiendes? Se siente más como si uno estuviera claro. yendo a, no sé, un evento religioso así súper tenso, ¿no? Entonces, bueno, en fin, punto pues es que me aburrí. Y dije, como no, entonces va, me va a poner a tocar guitarra y, y cómo es. Y nada, y pues empecé a tocar así metal, ¿no? Entonces las influencias que tenía el violín de música clásica se transformaron en metal neoclásico y todas estas vueltas, como cuando tenía como 15, 14 años. Y ya cuando entró el momento de entrar a la universidad, me fui a la Fernando sobre estudiar producción musical. Y ahí fue cuando ya empecé por primera vez como a aprender. Sobre los DAWs, los compresores y toda esta vuelta. Y fue también cuando empecé a aprender ya de armonía, ya hacia armonía contemporánea, ¿no? Porque, pues, antes sabía era lo del contrapunto y estas cosas. Um, uh -huh. Y ya, entonces, me, ya pues terminé lo de la Azor. Y uh, mi mamá, muy, muy inteligente, ella, <laughs> ella me dijo: Usted no se puede quedar acá. Sobre todo porque yo, a los 17 años, yo ya tenía a mi hija. Y entonces mi mamá me dijo, no, o sea, ya, o sea, toca mirar cómo salir de esto, porque o si no la vas a tener muy de para arriba. Entonces, eh, nada, pues me fui a Boston a estudiar un tiempo inglés y entre esas me quedó sonándole el Berklee College of Music, que jamás fue como que yo dijera, como, uy, lo necesito. Uh -huh. pero, pero, o sea, me sonaba mucho, era por lo del film scoring, porque en, en, mientras estuve en la Fernando Sor, le cogí mucho cariño a esto de hacer y eso. O sea, yo empecé a hacer caps estando bien peladito um, y, y pues nada entonces le cogí cariño a eso y después Berkeley College of Music pues tenía el programa este de film scoring que era casi que el único en ese tiempo aparte del de USC y ya porque el de Julia es ahí como una mentira no y bueno el punto es que dije como no pues eh, me, me, me voy para para Berkeley así o sea pidiendo plata por internet pidiendo préstamos o sea se fue como tiremos ah, no, la casa por la sí, ventana sí, y vámonos sí, sí. A, a estudiar a Berkeley, ¿no? Y, y pues obviamente, y bueno, y ahí aprendí todas las trampas, bueno, trampas, o sea, en verdad son secretos que tiene Berkeley para que uno pueda hacer la carrera de manera más rápida. O sea, la misma carrera que todo el mundo hace, pero de manera más rápida. O sea, me los, me los aprendí toditos, ¿me entiendes? Hice todo lo posible para que lo que hiciera en Berkeley fuera lo más rápido posible. O sea, yo en Berkeley solo hice cuatro semestres, bueno digamos cinco semestres porque el último lo hice acá en Los Ángeles y nada. Um, entonces como de 2015 al 2018 estuve en Berkeley, uh, después me gradué ya de Berkeley y dije como, o sea, bueno, antesitos eh, de graduarme, la última clase que es como tu tesis más o menos te dan la oportunidad de hacerla, o bueno, te dan la oportunidad de hacerla en Los Ángeles. Y en Los Ángeles el que la dicta George Clinton, para los que no lo conocen, George Clinton es el que ha hecho la música de Austin Powers, es el que ha hecho la música de Mortal Kombat, las películas viejitas, estas clásicas de Mortal Kombat también son de él. Um, y nada, él era, él era el que dictaba la clase acá en Los Ángeles y yo como, no, ya, o sea, vámonos, obviamente, pues porque no costaba tampoco más ni nada. Y yo dije, no, vamos, conocemos, hacemos una internship, lo que sea. Listo. Y uh -huh. entonces, bueno, me vine a Los Ángeles antes de graduarme y entre este buscar. Eh, cosas y eso me gané una beca, o sea lo menciones porque fue como un momento importante dentro de mi carrera que fue que me gané una beca para ir al Game Sound Con del 2018. El Game Sound Con es una conferencia que a propósito estas becas están abiertas para cualquier persona de cualquier parte del mundo, cierto. Entonces mm -hmm. si alguien que nos está escuchando le interesa y está como, hey Pero cómo hago para meterme en la industria de los videojuegos, esa es una forma. Entonces eh, pues básicamente me gané esa beca y el Game Sound lo que te decía es que es una conferencia de videojuegos. ¿no? De, de audio para videojuegos, audio. O sea, es solamente audio para videojuegos y pasa acá en Los Ángeles. Um, y entonces con la beca me la gané justamente con el que ahorita es casi que mi mejor amigo, es de España, ahí hemos trabajado en proyectos juntos un montón y uh, lo bacano es que te dan un mentor, ¿cierto? Un mentor que ya la ha estallado en el mundo de los videojuegos. A mí mi mentor, o sea, me tocó el man que cerraba toda la conferencia, o sea como que había un montón de conferencias pasando pero la última conferencia todo el mundo tenía que estar ¿me entiendes? O sea era el man el capataz el man se llama Paul Lipson es el es el CEO de una empresa muy 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 grande acá de audio para videojuegos que se llama Formosa um, que son los que hacen el audio para desde Call of Duty hasta ¿me entiendes? Uncharted o sea eh, Puro The Sí, o sea, A y o sea, Naughty Dog y toda esta gente, Ajá, ellos trabajan con ellos y él fue mi mentor, entonces claro, pues en, dentro de esa mentoría se supone que el man me tenía que botar trucos, preguntarme cosas y lo que sea, pero no se pudo <laughs> porque el man pues estaba súper ocupado y todo el mundo lo conocía, entonces todo el mundo se acercaba a darle la mano y eso, y yo como... O sea, en vez de contarme cosas del mar, me presentó a todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, me terminó, pues sí, presentándome a todo el mundo y ahí conocí un montón de gente así muy, muy crack, que yo en el momento tampoco conocía, o sea, te doy el ejemplo. Eh, la última noche que estuvimos allá era una cena entre todos los que habían ganado la beca y todos los que habían dictado charlas y entre esos me senté al lado, toda la noche al lado. De Disaster Piece, que es el man este que. I like sí, 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 el que hizo también Fes, que es como el juego más conocido que él tiene. Y, pff, oh. claro Pero, o sea, él, él, se, él, me lo presentaron, pero no me dijeron que había hecho. Y el man es un joven normal, lo que sé. Yo, como, hey, mm. ¿qué, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Ni me enteré, <laughs> sino hasta los tres meses me enteré que el man era quien era. Bueno, en fin, total, el punto es que eso fue una experiencia bacana, fue una experiencia importante porque ahí también conocí a Penka. ¿Me entiendes? Ahí fue que conocí a Penca. No empecé a trabajar con ella ahí, pero bueno. El punto es que esa fue la primera experiencia que tuve en Los Ángeles. Ya después fui a buscar una internship y terminé teniéndola con Gustavo Warner en Iglo Music. Y ahí lo que hacía era ingeniero asistente. Entonces empecé sirviendo café, empecé abriendo las puertas, empe empecé eh, yendo a recoger el almuerzo. Y las últimas experiencias que tuve estaba como ingeniero ya pues manejando la consola para cosas de Netflix y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Que eso fue una experiencia también brutal uh, porque pues los proyectos de Igloo son quizás incluso más grandes que los que tiene Bleeding Fingers. Lo que pasa es que en este momento soy compositor. Pues si tú miras como el tamaño de los proyectos. Y Glue Music tiene los mega proyectos, y ahí fue que trabajé en Destiny, fue que trabajé en lo de um, Life is Strange. Uh, en ese momento, mientras estuve ahí, hicieron First Man, uh, que fue la película que ganó este Golden Globe con Justin Horowitz. Uh, en fin, o sea, estuve metido en un montón de proyectos, y ya después de eso, uh, pues yo no quería seguir haciendo ingeniería y um, hablé, o sea, pues. Como que le conté a todo el mundo que estaba como desempleado, porque lo que ocurrió es que a mí me iba a salir otra oportunidad de trabajo con los de Hexany. Los de Hexany son los que hacen, digamos, la música para el Call of Duty Mobile y ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces me salió eso, pero no me llegó la visa a tiempo, entonces no pude acceder a la oportunidad de trabajar con ellos, me quedé recontrajodido por unos meses y entre esos meses me escribió la directora del programa de Film Scoring de Berkeley y me dijo como, oye, mira, eh, Penka está buscando a alguien que le haga sin testration para los que no saben es orquestar, pero justamente para los samples que utilizas con mí. O sea, no es una orquestación de verdad, sino es hacer que el mock-up, o sea... Que la maqueta a mí te suene lo más profesional y lo más realista posible. A eso me dediqué con ella. Estuve trabajando pues más de un año. Después pasó lo del COVID y ahí quedaron un montón de cosas volando, porque ella también sufrió ahí bajas. O sea, todo el mundo que yo conocía sufrió ahí bajas considerables. Pero lo bonito de esa experiencia fue que durante el COVID tenía mucho más tiempo y fue que empecé a aplicar a lo de las uh, competencias de Film Scoring, ¿no? Uh -huh. uh, y entre esas competencias gané unas cuantas, gané el Oticons Faculty, o sea que entre los 10 primeros, uh, los 10 los ganadores, pues. Um, después gané fue las dos de Rec change que estaban pasando al tiempo, ¿no? Pasaba la de, bio, la de videojuegos y la de Film Scoring sí, al sí. tiempo. Ajá. Uh, y tuve, o sea, mucha fortuna de ganarme las dos al tiempo. Y entre esas estaba dentro de la de Film Scoring, el... El juez era Angie Rosman, que es justamente mi jefe ahorita. Uh -huh. uh, y el man, pues nada, pues quedó muy contento con lo que yo había entregado para las competencias después de haberlas ganado. Me dijo como, no, pues es que como, sí, súper contento con lo que entregaste porque no me mandas tu resume. Eso pasó como verano del 2020, ¿no? Que entre esas, a propósito, te cuento así como chisme rápido, uh, estaba entrevistando con Junkie Excel. Uh, tuve tres entrevistas y yo dije, ya. O sea, voy a ser el asistente de Excel, Vamos, vamos, lo que sea. O sea, ya, ya la logré, ya lo conseguí. Pero, eh, gracias a Dios, no. Eh, si quieres, después podemos hablar de eso. Porque eh, no todos los compositores de música para cine son buena gente, ¿no? Y lo que pasó... Bueno, en fin, después hablaremos de eso. De pronto, eso no en el programa, pero bueno... El punto sí, todo... Eso no, no se puede decir en vivo. Sí. <laughs> bueno, bueno, como prefieres. Uh, o sea, a mí... Me la no, 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 digo por ti, por ti. No, tu cuente, tranquilo. mí me gusta el chisme. Ah. <laughs> no, 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 pues yo no me dan ningún problema. Todo el mundo lo sabe y nada. Ah, o sea, hay cosas que no te puedo contar, obviamente. Pero, pero no, o sea, básicamente lo que te está diciendo, John Kixel es el que ha hecho la música de Deadpool, es el que ha hecho la música de Mad Max. Para, The los, The que, Big, ajá, para los que no están escuchando y tienen la duda, es él. Ah, o sea, es un triple A, ¿cierto? Compositor triple A de cine. Y el man publicó una vez un video en YouTube diciendo estoy buscando asistente y tenía que ser gente de Los Ángeles. Yo me presenté, o sea, pareció el video y yo ya tenía la, la mierda mandada, si ¿sí me entienden. O sea, yo ya había mandado todo lo mío. Entonces hice las tres entrevistas, ¿cierto? Y por alguna razón, después de la última no me llamaron. Meses después me vine a enterar que lo que había pasado es que el man, los siete asistentes que el man tenía, le renunciaron al tiempo por piro, por piro, por 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 ser raón ¿me entiendes? Yo no, o sea, yo, yo la verdad estoy haciendo la denuncia también acá y aprovecho para denunciar eso acá porque esa mí es, esa mierda así como pasó lo del Me Too con el montón de gente que se estaba aprovechando de, de, las, de las mujeres para para que pudieran ascender y eso en Firmes scoring también pasan un montón de cosas que tú no te alcanzas a imaginar, y en algún momento un movimiento parecido al Me Too va a pasar también con los compositores. Te lo aseguro. ¿Entiendes? Van a, van a bajar cabezas. Pero bueno, en fin, el punto es que eso no pasó gracias a Dios, porque después me enteré que es un imbécil y ya. Ese, <laughs> era el, ese era el final de la historia. Pero eh, Angie me escribió: como Mándame lo de tu Me para ver si en Bleeding Fingers te podemos dar un trabajo de, de compositor. Y yo como pues le mandé eso y pasaron meses. Yo dije como no, pues de pronto el man fue amable como por, por decir, bueno, venga, ayudemos al tipo, pero pues yo, o sea, yo dije como no va a pasar nada. Dos meses después el man me llama y me dice, mira, acabo de despedir a mi asistente, o sea, porque no está funcionando y pues necesito asistente, o sea te quiero poner a escribir apenas empieces, pero ten en cuenta que va a ser un trabajo asistente, o sea, vas a tener que imprimir stems, encargarte de los cue sheets, toda esa mierda, ¿no? Hacer y todo yo... lo que el compositor no quiere hacer. Claro. Claro, claro. Y yo como, oye, eh, pues, eh, me parece perfecto, pues, porque yo en ese momento, pues, no tenía tampoco un trabajo estable, o sea, estaba haciendo freelance, solo freelance. Y no, pues, yo creo que tú también sabes esto, Incluso en Estados Unidos hacer freelance es una cosa complicada, o sea, toca estar en todo momento moviéndose, buscando trabajo. Hay un mes en que te puedes ganar cinco mil, diez mil dólares, lo que sea que te ganes, y pueden pasar meses antes de que te vuelvan a pagar algo, y entonces toca ser súper organizado. O sea, es una situación que no es para todo el mundo, ¿me entiendes? Y particularmente no para mí, porque yo ya soy papá. Entonces yo dije como no, bien, o sea... Yo cojo el trabajo y si algo sigo haciendo freelance porque era de medio tiempo el trabajo. Y a los cuatro o cinco meses, ah bueno, que cabe la aclaración, Bleeding Fingers, para los que también nos están escuchando, es una empresa eh, formada por Hans Zimmer y Russell Emanuel. Um, entonces, Hans Zimmer tiene dos empresas acá, dos grandes. Una es Remote Control y la otra es Bleeding Fingers. Bleeding Fingers es como el colectivo de, de compositores más jóvenes. A uh, Remote Control son los más perro viejos, así ya. O sea, de Remote Control ha salido gente como John K. Excel, como John Powell, como uh, Lord Valve, uh, como Pinar, como eh, Ramin Javadi En fin, el punto es que mmm, eh, esos Bleeding Fingers eh, empecé a trabajar como asistente ahí, duré trabajando como asistente como cinco meses. Y se abrió la posición esta de Junior Composer, y pues nada, me lo ofrecieron a mí. Yo, como, o sea, me llamaron, ¿no? A decirme, como, oye, pues queríamos saber si te, de pronto te interesa, así como si fuera una mala idea, ¿no? Como si estuvieran tratando de meter un mal rollo, y yo, como, pues pues a mí me suena que de pronto, sí, yo obviamente por dentro estaba como... Obvio, <laughs> o sea, obvio, porque mi contrato con, con... Cuando era asistente, mi contrato estaba con Remote Control, que es la otra empresa de Zimmer, uh -huh. Y ya ahorita, pues que soy compositor, mi contrato está, es con Sony. O sea, tengo todos los beneficios de un empleado de Sony. Y yo, pues, o sea, y claro, y me empezaron a explicar como tratando de venderme el trabajo como si yo no lo fuera a tomar. Entonces, y yo como... Eh, pues mira, ¿qué te diera yo? Yo, a mí me suena, me suena poquito, pero me suena. Entonces, voy tomando. a dar una oportunidad. Exacto. Y ya, y pues ahí terminé. Pues básicamente esa es la historia, o sea, súper resumida, pero es básicamente claro. la historia de cómo llegué acá y pues he estado trabajando en, en eso. ¿Me entiendes? No pero Está bueno, uno sobre lo que acabas de mencionar, o sea, como que te la te estuvieran vendiendo, entre comillas, porque eso también hablan como que, bueno, o sea, te tratan como un uno más, ¿sí? Como una, un compositor más, no como un pelado ahí que se va así a lo que sea, sino como que, o sea, en verdad, ¿cómo te digo? Te dan como, como, como cierto estatus, cierto, cierto lugar, ¿sí? Sí. Y lo otro que me llama la atención de esa historia es que de pronto esto suena un poco cursi. Pero yo creo que el hecho de que tú ya tuvieras una hija, eso como que fue un súper, súper impulso para hacer las cosas, ¿no? Sí, sí, obvio. Porque, o sea, pues es que no ha sido mi experiencia, pero yo he visto a muchos de mis amigos. O sea, yo, yo siempre ando con músicos. Y de hecho, creo que todas mis novias han sido también músicos. ¿Me entiendes? O sea, como que siempre he estado rodeado de músicos. Y sí he visto... Que la falta de motivación, como el no mm. tener ciertos horarios, como de 9 a 5, como digamos, otra gente, ese como esa falta de cierto orden dentro de la vida hace que sea muy difícil llevar esa carrera de músicos. Y he visto que mucha gente de pronto dice, como no, me voy a poner a hacer otra cosa porque no encuentra la motivación para seguir adelante. También, porque, pues, digamos, eh, en Colombia pues, está la situación difícil, o sea, vivir de ser músico en Colombia, yo lo sé porque lo intenté por no sé cuántos años um, pues es complicado yo lo sé o sea no es imposible pero es complicado y e incluso acá en Estados Unidos claro acá en Estados Unidos el problema es todo lo de las visas no porque digamos aparece un trabajo en PlayStation para el que tú estás calificado pero no te lo dan por la visa entonces cosas de ese estilo entonces la gente la gente como que se desmotiva pero pues yo siempre he estado como no pues es que o sea si, si yo fracaso pues fracasamos todos los que están detrás mío, que es mi mamá y mi hija, o sea, porque yo pues tengo que encargarme de ellas, uh, o sea, con todo el gusto del mundo, no, no me malentiendas, pero pues es mi responsabilidad como hijo y como padre, y claro, entonces sí ha sido una motivación como de, o sea, en ningún momento me he visto desmotivado, ¿me entiendes? Creo que el único momento en que me vi como perdido en la vida fue de pronto hace como dos meses cuando finalmente pasó el trabajo, cuando ya me lo dieron, me entró un respiro tan grande que me quedé así como levitando, como que no podía hacer nada, como, o sea, uf, ¿me entiendes? Porque fue mucho tiempo de ser freelance, fue mucho tiempo, de... o sea, mira, yo limpié años estando en Berkeley, limpié salas de cine, trabajé en restaurantes, o sea, sí me entiendes, he hecho un montón de cosas aparte de la música para poder mantenerme ya este fue el momento en que me dijeron, vea, no voy a tener que volver a hacer nada que no sea música para sobrevivir. Y en ese momento, pues eso es la, a lo que hago, ¿me entiendes? Porque incluso en, con los de Igloo Music, que fueron proyectos grandes, uh, pues eso duró un poco, ¿no? O sea, eso no fue un año, no fueron dos años, eso fueron como seis meses de mi vida nada más, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh, uh -huh. ahí está. O sea, en el, en el resumen se ve súper bien eso de que haya trabajado en no sé cuántos proyectos y eso, pero pues la gente no se imagina que entre esos proyectos, hubo unos espacios de tiempo re feos, en que no había con qué pues, sobrevivir bien, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, lo que tú dices, sí, mi hija, motivante número uno, mi hija y mi mamá, claro, los dos. Yo creo que a la larga, yo, o sea, yo creo que, que, mejor dicho, consejo número uno, tengan hijos, no mentira. Este... <risa> <risa> No, pero sí. Sí, yo creo que, que, que es bueno tener, yo creo que mucha gente no llena su potencial precisamente por eso, por no tener una buena motivación. Uh -huh. Algo como que no te, fue pucha, ¿qué me levanta? ¿Qué, qué, me, qué, me, qué, qué me anima a, a, a conseguir las cosas? Y mira, o sea, se pueden hacer las cosas y así toca arriesgar hasta el trasero. O sea, tú mismo lo dijiste, tú te fuiste a, a, a Boston, pero fue con una mano adelante y otra atrás. O sea, fue endeudándose y fue guerreándola. ¿Mm? Sí. Y pues, es una apuesta que uno tiene que hacer y uno tiene que tener algo que lo... que lo lo a eso, claro. que lo motive. Bueno, hay, hay algo también que quiero preguntarte. ¿Mm? Pregúntame que lo que, que quieras. Lo que quieras gente... es que hoy estoy para hablar de lo que quieras. O sea, a menos sí, que tenga que ver con Hans Zimmer... Eso sí, no te lo puedo responder. Pero el resto de quien quieras, te tengo chismes de todo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Pregunta. Pida, pida, pida. Es que, Pregunta mira, o sea, que es que, te interrumpo un segundo. Eh, yo he pensado como: yo me voy a hacer un día de estos, o sea, ya por ahí en 10 años me voy a hacer un programa en sí. el que va a contar todo lo que ha pasado y todo, todo. O sea, es que tantas historias, tanto chisme. En fin, continúo. Bueno. Ya, ya vamos a hablar de eso porque han habido preguntas, especialmente con lo que dijiste de John Excel. A los mm -hmm. que las hicieron, no se vayan, que, que, que ahorita vamos para allá, no se preocupen. Pero algo que mucha gente um, le llama la atención cuando, cuando, digamos, cuando ve tu perfil es: ¿este loco cómo hace para ganarse tantos concursos y tantas vainas? ¿Sí? Okay. Right. O sea, yo sé que no hay secretos, yo sé que, o sea, pero. ¿Qué, ¿Qué es lo que, como, di, di, digamos, tres cosas que tú no puedes dejar pasar, o tres cosas que son como las más importantes para ti al momento de presentarte a una convocatoria o un concurso de estos que, por lo visto, te han dado resultado? ¿Cuáles serían? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, pues, o sea, mira, lo primero, esto lo he visto, digamos, en mis estudiantes, que a propósito dicto clases, me escriben ahí por interno. O sea, tengo solo un cupo, pero al que le interese, ahí lo dejo. Eh, mira, esto se lo he visto mucho a mis estudiantes, por ejemplo, que también me hacen la misma pregunta. Y es que yo siento que hay mucha gente que piensa que uno tiene que tener todas las librerías del mundo y tiene que saberse todos los acordes del mundo y tiene que saberse todas las orquestaciones del mundo y saber todo antes de empezar a hacer las cosas, ¿no? O sea, ser un experto antes de empezar a hacer las cosas. Entonces, lo primero que yo diría a la hora de presentarse a una competencia es como... Conocer muy bien las herramientas, las fortalezas que uno tenga, conocer lo que a uno le falta, bien sea de herramientas como DAWs o samples o lo que sea, um, y debilidades que uno tenga. De pronto tus mezclas no son tan buenas y eso, y entonces tratar de mostrar lo que uno es, lo, lo mejor que uno tiene y lo mejor que uno puede hacer en el momento, ¿me entiendes? Y ir con esa actitud. Y no tratar de como de hacer lo que alguien más hizo o tratar de, digamos, esto se lo he visto a muchos de mis estudiantes también, y es que cuando se presentan a una competencia, miran los videos de todo el mundo que se está presentando con ellos a la competencia y al final les sale una cosa amorfa, que es una cosa que han cogido de, de 10.000 videos, que si me entiendes, como que intentan copiar de algo más. Y, y se pierde ahí un poco la esencia y el propósito de, de todo esto, ¿no? Entonces, esa sería mi primera recomendación, que conozcan bien sus herramientas, sus fortalezas y que salgan a lucirlas, ¿me entiendes? Sus fortalezas y su estilo, ¿no? En el caso, digamos, de Red Change, que es, digamos, la competencia a la que yo más le tengo cariño, no es, no es la primera que gané, pero es la que, es la que me abrió todas las puertas de Bleeding Fingers y eso. Um, lo que pasó ahí fue que todo lo que yo hice fue alguna variación de música latina. ¿Me entiendes? Que yo sabía que es que no iba a haber alguien que lo hiciera. Yo lo tenía clarísimo, porque es que hay muy poquitos compositores de cine latinoamericanos y más que entiendan de música latinoamericana. ¿Me entiendes? Mm -hmm. uh, y eso yo, digamos, siento que fue esencial dentro de, dentro de ese paso de Red Change, por ejemplo. Uh, cuando gané lo de Oticons Faculty, también me presenté con... O sea, en Oticons Faculty, el último... Te dan como varios assignments, ¿no? Como varias tareas que tienes que hacer para ganar el concurso. O sea, no es solamente un video que tienes que orquestar. De hecho, no hay video. Te dicen, te describen te la, la escena y después te dicen como vaya y componga. ¿Sí me entiendes? Pero no te dan video, no te dan nada, no te dan hit Qué points, poco. no te dan nada. Qué claro, claro. Sí, Qué sí, verdad, es verdad. brutal. Y entonces, sí. Pero también es difícil porque uno puede interpretar mal las cosas. O sea, cuando uno lo tiene visual, uno dice, es lo que es. Si sí me entiendes, claro. pero cuando te le están narrando hay más interpretaciones. En fin, el punto es que eh, la última te decían como, hey, mira, pieza libre, muéstranos quién eres. Ta. Me presenté con una cosa tan extraña, tan diferente. Y cuando recibí los comentarios de los jurados ya después de haber ganado... Eh, me dijeron, como, o sea, escuchamos ese track y fue como un respiro para los oídos, porque todo el mundo se presentó haciendo cosas a los John Williams o a los Hans Zimmer, ¿Me entiendes? Pero lo que yo presenté era una cosa de voces así, o sea, parecía yo haciendo guturales, o sea, una cosa rarísima, ¿me entiendes? Um, y, y bueno, y ahí eso también, eso también fluyó, ¿me entiendes? En ese caso fue como una inspiración del metal, de toda la esencia metalera que yo tenía y lo, lo fusioné con música para filmes cony y en el caso de Red Change fue música latina que la fusioné también con film scoring con video game scoring y eso pues como que fundamental me entiendes también como lo que te digo la esencia y eso y pues realmente lo otro es eh, ya entendiendo qué es lo que te hacía a ti especial lo otro es tratar de hacer lo mejor que puedas dentro del tiempo que tienes me entiendes eso es básicamente lo que, a lo que nos dedicamos en film scoring uh -huh. uh, no es el film scoring no se trata de hacer la mejor pieza del mundo, eso me lo han dicho todos con los que he trabajado, no se trata de crear una obra de arte que va a pasar a la historia, se trata de hacer lo mejor que uno pueda con el tiempo que le están dando, ya está. Obviamente eso, uno como artista uno al principio queda como, pero pues eso no, o sea, no me suena porque, ¿qué? Pero pues ese es el negocio, esa es la vida y así es que se vive esto y eso, entonces, uh, lo mismo pasa con las competencias, tienes un deadline Trata de tener listo tu entrega unos tres días antes. Lo escuchas un día antes, miras a ver qué le falta, con oídos frescos, y entregas. Y ya está. Y, y a, mano, a la mano de Dios, si no ganas, igual te queda algo bacano para tu portafolio y eso. ¿Me entiendes? Claro. Y, claro, claro. y ya, pues, o sea, yo creo que esas son básicamente las cosas, ¿me entiendes? O sea, entender. Creo que con lo que te acabo de decir. Es como yo le he pensado y como he, he sabido ganar las competencias. Mira qué precisa, qué curioso. Yo ya estaba viendo un stream de David Logan. si lo conoces? Compositor también. Sí, que vi y él... que, eh, que lo conociste ya. Sí, ayer lo que pasa es que el hombre este, lanzó un programa de... Eh, él dijo quiero ser el mentor de alguien y yo David puedo ser tu mentor el man dijo hágales, y tal entonces yo ah marica <laughs> estoy con David Logan este entonces sí estamos ahí charlando y compartimos unas cositas eh, me madrió un poco pero bueno todo ese es crecimiento <laughs> todo eso te madrió <laughs> un poco No, porque pero o sea te madrió es una expresión no expresión así como que marica cambia esto puedes mejorar esto puedes hacer ya, y yo ya. sí sensei, así es y tal no, ya, y ya. todo eso, y a la gente acá, todo bien, que yo, eso es una cascada, ¿sí? Lo que llegue acá, va para todo el mundo. Claro. <laughs> este, obvio. Eh, pero hoy en el stream él decía lo mismo, él decía como que, weón, well, be authentic, era lo que él decía. Porque a la larga, cuando uno es auténtico, uno se atreve a hacer otras cosas y, si yo, y, y, y al final, eso es lo que le queda a uno en la memoria, ¿no? Sí. como tú mencionas el... el, el, el el ¿cómo que se llama? el wreck change uh -huh. um, Yo me río porque me acuerdo mucho de la pieza con la que ganaste la de videojuegos, que era unas vocecitas así, todas así, to todas chillonas. <laughs> 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 que yo era cagado de la risa escuchando esa vaina y yo no con razón, con razón, o sea, hay un tiene encanto, sí, es un charm que, que seguramente alguien pensando en, en impresionar o en hacer lo, lo, lo que piensa que la gente quiere escuchar, no se atreve a hacer esas vainas, porque de pronto pensará, suena tonto, suena todo, pero al final mira que, o sea, eso es lo que terminó, este, marcando cierta diferencia. ¿Mm? Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo, yo creo que, que todos tenemos algo para dar y todos tenemos cosas buenas que, que, que mostrar. ¿Mm? Es como encontrar ese punto de, de, de uno entender la, la entenderse uno mismo uh -huh. lo suficiente como para... Ser auténtico, sí. Claro. Parece un poco contradictorio y parece que, que pero a, a, a veces es más difícil ser auténtico que no serlo. ¿no? Sí, que, sí que obvio. es bien loco. ¿Mm? Obvio. Bueno. Entonces, igual, igual sabes, referente a lo auténtico, um, esto también se lo digo yo a, a la gente con la que he compartido, y es que um, para poder ser auténtico uno se tiene que conocer a uno muy bien, que es obvio. Pero lo otro que no parece tan obvio es que uno tiene que conocer la música de los demás también muy bien, mm -hmm. para saber qué es lo que toca hacer diferente. Si tú no conoces la música de los demás, no vas a saber qué es lo que suena diferente, ¿sí me entiendes? No, no vas a saber qué es lo que suena original ni lo que suena auténtico, ¿sí me entiendes? O sea, si no pasa suficiente tiempo escuchando a los grandes, desde John Williams hasta ahorita a uh, Ludwig o Hilder, a uh, mm -hmm. Si no, si no pasas el tiempo escuchándolo, no vas a saber si de pronto ellos ya hicieron lo que a ti se te, se te acaba de cruzar por la mente y dices, uy, es que original, pero de pronto ellos ya lo hicieron hace 10 películas. ¿Sí me entiendes? Entonces también, también hay que tener conciencia del mercado y de a qué estás entrando y qué es lo que es realmente nuevo. Pero bueno, en fin, final de final de esta pregunta. <laughs> bueno, o quiero aprovechar acá, vamos a Saludar los que nos están viendo. El maestro Juan Guillermo Villarreal. Juan Guillermo fue profesor de los dos, de, de, de las dos personas en esta llamada. Yeah. De hecho, fue el que nos puso en contacto, ¿sí o no? Muy <laughs> un crack. Abrazo. Muy crack. Un pianista increíble, un compositor y arreglista también increíble. Sí, o sea, uy, era... Maldito crack pulpo <laughs> Sí, sí, sí crack O sea, es como, es, es tan bueno que fastidia, ¿sabes? O sea, <laughs> No, un abrazo para, para Fang y <laughs> su familia. A ver, Diego Silva, saludos mi brother, ¿cómo estás? Anita Medina hace una pregunta. Camilo, ¿cómo descubriste que querías dedicarte a componer para este tipo de medios y otros no? ¿Tuviste alguna vivencia o inspiración clave para ello? Uh, pues... Sí, o sea, digamos para hacer videojuegos yo pues crecí, o sea, crecí de una manera muy extraña porque mi mamá jamás me quiso comprar consolas, o sea, eso era regla de la casa, en la casa no podíamos wow. tener consola, pero pues yo tenía el computador y tenía un primo que me dio todos los emuladores de las consolas clásicas, o sea, pero mi mamá como que no no entendió eso y me la pasaba pegada al computador jugando con emuladores, ¿me entiendes? Entonces crecí, crecí jugando, o sea, yo siempre iba como tres generaciones atrás de todo lo que el, todo el mundo estaba jugando, ¿sí me entiendes? O sea, cuando el PlayStation 2 era estaba de moda, yo estaba, yo estaba descubriendo Chrono sí. Trigger, estaba descubriendo Zelda, ¿sí me entiendes? Estaba descubriendo ese tipo de cosas uh, y siento que, o sea eso, eso hice una conexión muy especial con los videojuegos, ¿me entiendes? También porque con mis amigos del colegio eso era el tema de conversación, ¿me entiendes? O sea, éramos re, re ñoños, que cabe aclarar, no es que yo haya sido un ñoño en el colegio, pero mis amigos sí teníamos teníamos gusto re ñoños, Ahora que me pongo a pensar, muy bacano. Y entonces ese era el tema de conversación, entonces discutíamos, eh, no sé si alguno recordará que en ese tiempo los juegos eran tan difíciles y tan largos que no tocaba hacerlo con la guía del internet. O sea, tocaba descarga mm. en una guía para entender qué era lo que estaba pasando y saber por dónde seguir. Entonces nos dedicamos horas en el descanso a hacer eso. Y eso me, me gustó muchísimo. Después descubrí Final Fantasy. Bueno, no descubrí, un primo me lo mostró. El mismo primo que me instaló los emuladores. Y conocí la el música de Nobu. Vino. Sí, exacto. Y conocí la, la música de Nobu, de Nobu Uematsu. Y quedé así como. Mm. O sea, me acuerdo mucho de una, de, de una escena que la tengo grabada y siempre la tendré grabada en la cabeza y es el opening del Final Fantasy VIII, que es como un render súper sí. bien hecho y ah. tiene la orquesta grabada. ¿Me entiendes? Es la sí, primera sí, 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 sí. orquesta grabada del Final Fantasy. O sea, grabadita, grabadita. Y, y es la única... Coro, de... eso, Exacto. Eso es... Uf, sí, claro. Ajá. Y yo así como... O sea, el man me dijo... O sea, yo estaba muy acostumbrado a los RPG viejos, ¿no? Y el man me dijo, pero ¿por qué no juegas Final Fantasy? Y yo pues, ¿por qué no tengo PlayStation? Y el man pues, venga, yo le consigo el PlayStation y juegue estas vacaciones de Final Fantasy. Lo puse, esa escena que así como... O sea, yo venía acostumbrado, ¿sabes? A Chrono Trigger. O sea, música mía así... O sea, sí, bacana, man. pero sonaba feo claro, o sea, la orquesta y yo como no, no puede ser. Eso fue la experiencia con los videojuegos y la experiencia con la música de cine. Lo que me acuerdo que me ha pasado mucho de pequeño, bueno, yo crecí viendo películas porque mi mamá es también amante del cine, o sea, somos muy muy amantes del cine. O sea, mi mamá de pronto no conoce películas tan raras, pero las que conoce las conoce muy bien, se sabe los diálogos conoce a los directores, actores, en fin y me acuerdo que ella me alquiló todas las películas de Star Wars y entre esas me, me alquiló el capítulo el episodio 1, que es malísimo en retrospectiva sí. es malísimo pero al final los créditos la primera pieza de los créditos después de la pieza obviamente orquestal de Star Wars era el due, Duel of Fates de cuando se agarra este man sí 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 normal y, y... Oye, Juan con Qui-Gon Ajá, y claro, esa pieza, yo así como, y me acuerdo que repetía el DVD, solo los créditos, para mirar qué era lo que estaba pasando con la pieza, aprendérmela en, en el violín, sacar todas las diferentes vocecitas y esas manicadas. Y, y esas dos experiencias, es que me acuerdo mucho de esas dos piezas y yo creo que desde ahí empezó, pero yo siempre dije como que va, o sea, no va a poder vivir de eso, o sea, en Colombia... ¿Cómo? Si ¿Sí me entiendes, pero me acuerdo que le mostraba a mis amigos todos los mockups que yo hacía cuando estaba en la universidad, llegaba y les mostraba como, hey, marica, hice esto, y lo subía a YouTube y lo ponía en Facebook, así todo emocionadito con mis mockups, hechos con instrumentos de Logic, y llegaba y, oye, ¿qué? hice esto, hice esto, y todo el mundo también, como marica, está bacano, siga, siga haciéndolo, siga haciéndolo, siga haciéndolo, y entre eso después pasó lo de Berkeley, o sea, conocí Berkeley, conocí el programa de film scoring, y todo empezó ahí. ¿Me entiendes? O sea, y como que fue progresando, y dije, ya en un momento, como, es que esto es lo mío, ¿me entiendes? O sea, se me da bien, me, y no, nunca he sentido como un trabajo. digo más cuando yo estudiaba violín o cuando estudiaba guitarra, a veces yo decía, bueno, me voy a poner a estudiar, pero igual me daba locha, o sea, lo hacía, pero siempre era como, bueno, me voy a estudiar. Pero cuando era componer, siempre lo hice sin que nadie me obligara, sin que nadie me dijera. Me, me fluyó, ¿me entiendes? Me nació y, y ya lo que te digo, pues ya después fueron cosas pasando la gente diciéndome, hey bacano eso, siga haciendo eso y me apareció una película, un corto, alguna vaina y, si ¿sí me entiendes, o sea, la vida uno lo va llevando por el camino, me entiendes claro siento verdad. yo, pues, así fue mi vida al menos bueno, buenísimo, buenísimo bueno Anita Medina, espero que tu pregunta, creo que quedó bien respondida ¿Mm? a ver quién más está por acá Eduardo Arpócrates fan número uno de este show, Un abrazo. Hermano. Eduardo siempre está por acá, Dieguito que también lo tenemos por acá, Eduardo Domínguez, hello, Felipe Rodríguez y tan bacán que se ve John en sus videos, quién lo diría? Carlito Durán, quién lo diría? ¿Quién lo <laughs> hay, hay un diálogo aquí en, el, en los comentarios. A ver, a propósito de trabajar de asistente de compositores, hace poco vi un video de Anne Catherine Dern que habla un poco de lo que dices. ¿Cómo, cómo es este asunto tan, tan, tan denso de los... O sea, ya que tocaste el tema, eh, primero que todo, yo, yo pienso que no es necesario ser asistente, trabajar como asistente, para, para ser relevante en la industria, para componer. Sin embargo, si sí es un plus, si sí es una ayuda, te ayuda a ver cómo funcionan las cosas desde adentro, te ayuda a ver este, um, cómo es el ritmo de trabajo, cómo, 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 sí, cómo funcionan las cosas en el mundo real. Sin embargo, tú que has visto de primera mano este asunto de, 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 de ser asistente, o sea, qué cosas hay chéveres y qué cosas no ves tan chéveres ahí, es algo que tú le recomendarías a las personas, algo que no recomendarías, cómo fue, o sea, cuéntanos un poquito más sobre lo bueno y lo tan bueno de, de trabajar como asistente de compositor. Pues lo, lo bueno del trabajo de asistente de compositor es que uno primero, o sea, el asistente de compositor... Esto yo lo quiero dejar súper claro. A mí me parece que vale la pena siempre y cuando sea para alguien que ya esté grande, o sea, que sea ya esté por allá. Me entiendes si lo haces con una persona que no está tan grande, en verdad vas a perder más bien el tiempo. Siento yo, puede que me esté equivocando. Yo no he vivido todas las vidas, cierto. Entonces, pues no me las sé todas, pero basado en mi experiencia, yo creo que es lo que toca hacer. Me entiendes ahora. Yo solo he sido asistente, digamos, dos veces. Uno fue asistente ingeniero, que fue con Gustavo Warner en Iglo Music. Uh, y esa experiencia, la verdad, o pues, esa experiencia fue como un. O sea, fue la vida abriéndome los ojos y diciéndome: ¿Quería? Sí, quería, quería. Tome, papá, tome. Y, o sea, y me pasó de todo, parce, de todo, de todo lo que te puedes imaginar, me pasó. O sea, mira. Yo, lo que te digo, empecé haciéndolo de los tintos y trayendo almuerzo y esa vuelta, ¿cierto? Porque el trabajo de asistente, pues, era empezando en una, una pasantía. Y la pasantía sí, sí. acá, la mayoría no las pagan. Um, en el caso de Igloo, lo bacán es que te dan todas las comidas dentro del estudio. Lo que quisieras era lo mm -hmm. que tú podías comer. Las tres comidas las tenías cubiertas dentro del estudio, pero no había pago, pago. Mm -hmm. uh, entonces, bueno, pues lo lo chévere es que te quedan experiencias laborales que incluso si tú no se las contaras a nadie te hacen a ti una persona o sea te hacen madurar así grande o sea te hacen madurar un montón y en casi que en un segundo me entiendes o sea eras un niño pasa alguna mierda y te volviste un adulto así ya con pelo en el pecho si ¿sí me entiendes con espuma al orinar o sea con un huevo me entiendes o sea muy, muy impresionante. Eh, y entonces, claro, pues digamos, eh, como te dije, empecé haciéndolo de los almuerzos y al principio, pues a ver, yo en este momento siento que mi inglés es decente. Ahora todavía tengo acento, o sea, cuando tú me escuchas hablar, dices, es más colombiano. Pero digamos, la gente me entiende, me puedo mover bien. Pero pues había muchas cosas, muchos términos así como muy ya muy específicos que yo no conocía cuando entré a trabajar como ingeniero asistente, también porque yo no estudié ingeniería. ¿Sí ¿Me entiendes? Mm. Yo llegué ahí porque la vida dijo, "Mira, eso es lo que tienes que hacer." O sea, Gustavo Warner en ese momento estaba mezclando a una banda colombiana, muy parceros míos, muy muy parceros y la recomiendo muchísimo que se llama Matry. Y claro, ellos estaban siendo mezclados por Gustavo y en mi entrevista salió a relucir eso y como que hubo flow y lo que sea y terminé trabajando para él. Pero si hubiera sido por aptitudes, yo jamás hubiera conseguido ese trabajo. O sea, yo que me voy a poner de asistente ingeniero. O sea, no tenía ni idea de micrófonos, no tenía ni idea de compresores, no tenía ni idea, o sea, de compresores análogos, digo. Si ¿Sí me entienden, sabía de producción, pero no de mezcla. No sabía cómo poner un micrófono y había que setear orquestas y yo no tenía ni idea de micrófono o sea, claro, a mí me mandaban me decían, vaya y traiga el, U el U87 y traigas el TL147 eh, y así, si ¿sí me entiendes um, y yo como marica, o sea eh, pero, ¿cuáles son esos micrófonos? y me tocaba buscarlos en Google y me tocaba buscarles una foto y eso, a propósito, la chica que acabé de pasar atrás mío, es la compositora de Los Simpsons ahorita ah um, entonces ella es la novia de Jamie, mi jefe. Ah, pero bueno, en fin, eso no es chisme, no es secreto, no es nada. Ahí está. Ah, por si se preguntan, uy, una mujer así, compositora, sí, y es la que hace lo de los Simpsons. Um, pero bueno, en fin. Está peladita, está, si... años, está peladita, no, tiene 24 años. Está peladitica. Ella es la próxima en este que va, que va a llegar aquí al micrófono. Ya, listo, ya la matriculamos. Pues <laughs> si, lo, si lo haces en inglés, obvio. Si lo haces en inglés, yo te presento a todo el mundo. Sí, el problema no, es que bueno. ellos lo tenemos en español. Entonces, no, ellos aquí... no hablan en español. ¿sí me Mira, pero bueno, sí, en fin. Lo, lo primero que yo le digo a la gente cuando me pregunta cuál es el mejor consejo que me aprende inglés, sí. Y sí, <laughs> obvio. Ya, yeah, sí, por si, eh, Eso esto, suena como a cosa de papás. Suena algo algo, pero aprende inglés. O sea, en verdad. Entonces sí es como un, es como un poco de terapia de choque acá. No sí, en inglés. Lo hacemos en inglés, no hay problema. So, a ver, pues. Bueno, pero no, no yo, yo pues creí que el programa era en español para gente que hablaba español. Ese es mi entendimiento del programa, pero a la verga pero el subtítulos. programa. <laughs> <laughs> Le ponemos subtítulos, no hay lío, no hay lío. En todo caso, <laughs> el punto era, que, sí. el punto era que, eh, que me pasaron un montón de cosas entre esos, digamos, grabando. O sea, te doy una historia pequeña. Graba, estábamos grabando la música de Lego Movie, ¿cierto? O sea, película triple A. Uh -huh. Así, grandota estábamos grabando retakes, o sea como punch de la orquesta, cosas que quedaron mal grabadas y que las estábamos grabando con una orquesta más pequeña ya ni entonces bueno setear los micrófonos ahí no hubo problema nada pero entonces yo tenía que también abrir la puerta para que todos los músicos fueran entrando no uh -huh. problema de esto es en Los Ángeles existe una cosa que se llama el sindicato de músicos ¿sí me entiendes? Hay sesiones que no son necesariamente eh, aprobadas por el sindicato. Dejémoslo así. ¿va? Esa era una que no estaba aprobada por el sindicato y uno se puede meter un problema grandísimo por hacer las cosas así. Entonces, lo que tocaba hacer era decirles que parquearan por ahí cerca para que nadie supiera que estábamos grabando. Yo no sabía eso, a mí nadie me comunicó esto y yo los mandé a parquear a la mierda. Cuando Gustavo me vio, claro, o sea, Gustavo es una persona muy amable y no se puse mal genio, pero yo sí vi a todo el mundo restresado conmigo, así como, ay, marica, qué cagada está, la wey, que wey. te acabas de meter. Y yo, así como, de... me vale a <laughs> echar. No, no, yo me fui y me comí una dona para calmarme y ya está, weón, porque. <laughs> Porque, o sea, claro, me, me, me estresé durísimo. O sea, en ese trabajo me pasaron unos estrés así mal. Por ejemplo, otra, otra historia que me pasó es que estábamos haciendo lo de Birds of Prey, que es la continuación del al Suicide Squad, ¿no? Uh -huh. La película de DC Comics. Estábamos haciendo eso. Tenían que venir todos los ejecutivos. De DC y los de el estudio que es que ahorita no me acuerdo cuándo se llama el otro estudio que produjo esa película, pero creo que es Universal. No sé, la verdad, ahorita no me acuerdo. Pero el punto es que llegaron, cierto, y yo tenía que abrirles. Pero a mí me mandaron por el, por el almuerzo y me dijeron, parce, lleves el teléfono, cierto, para que usted pueda abrir con el teléfono. En el teléfono uno presionaba un botón y abría la puerta para que todos pudieran entrar. A mí se me olvidó el teléfono. ¿cierto? cuando fui a recoger el almuerzo y se quedaron esperando como 15 minutos afuera del estudio bueno, y cuando yo, llegué, cuando yo llegué, o sea, en el, en el estudio manejábamos una aplicación que se llama, eh, se llama, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero una aplicación de estas de oficina donde te mandan mensajes y te dicen qué tienes que hacer, ¿cierto? Y claro, cuando llegué, mi teléfono estaba a reventar. ¿Dónde putas está Camilo? ¿Por qué nadie les ha abierto? No sé qué, no tienen agua y está haciendo frío afuera y no sé qué. Y yo, como. No, marica, claro, o sea, yo esos tu, tu seis poladora, meses, eh. claro, esos cuatro meses yo duré así, güey. O sea, ¿sabes cómo me sentía como la vieja esta de Devil, de devil Wears Prada? O sea, ya sí, sí, lo viste a la, la moda. Así me sentía yo. ¿Me entiendes? Literal. Yo, como, uy, no puede ser. Aparte que los ingenieros de Igloo, Gustavo es el grandote, es el dueño de, de, del estudio, ¿no? Él, él tiene lo que tú dijiste, no sé cuántos Latin Grammy, solo él, ¿no? Y como cinco Grammys también, o sea, ha hecho de todo, o sea, le ha mezclado a todo el mundo. Y el que le sigue es a uh, Nick Baxter. Que ese marica es el que ganó el Grammy por la mezcla de la la Land Si ¿Sí me entiendes, wow. yo tenía que llevarle las cosas al MAN y hacerle, o sea, tener los scores listos para el MAN y cualquier sesión eh, así en otro país. Entonces tocaba tener todo seteado para el MAN y eso. Claro, el MAN no es tan paciente como Gustavo. Gustavo cierra sí todo bien, ¿no? Siendo latín y todo, te decía las cosas con más calma. Se van, si no. Y claro, o sea, hubieron ahí momentos. Difíciles, pero cuando yo salí de Iglo, ya a mí no me da miedo nada. O sea, yo ya había pasado todo. Si ¿sí? me entiendes, todo lo que me podía pasar, me había pasado. Entonces, yo ya pues, me presentaban a alguien y yo, como, hola, ¿cómo estás? O sea, ya me valía verga la vida, ¿me entiendes? Antes de eso, antes de eso, sí estaba re, re verde, ¿me entiendes? Súper niño y como muy ilusionado y como, ay, esto va a ser mi vida. Y claro, yo llegué y apenas llegas el ley, el ley siempre a uno lo recibe. Con, con todo, ¿no? O sea, con fiestas en piscina, o sea, como te lo muestran en las películas, pero después te das cuenta que hay un montón de cosas que complicado. Mm -hmm. Entonces, el problema del trabajo de asistente es que te puede tocar una persona que no sea amable, que eso era la pregunta que tú me hacías. En el caso de John Kixel, uh, pues, es más, aparentemente es muy rata, porque no te da créditos, te pone a escribir la mitad de la música, o sea, digamos. La, la música está de, de Scooby-Doo, que fue la última película que hizo Junkie, aparte de Godzilla. Um, la mitad de esa película no la escribió él, ¿eh? la escribió alguien más. ¿Me entiendes? Muy la bien, escribió bueno. uno de los asistentes y justamente el papá del asistente llegó y lo publicó en Facebook. Como mi hijo escribió la mitad de esto y solo le dieron Music Programmer. O sea, como mi programmer. ¿Sí me entiendes? Eso fue el Kratle, Man. Claro, o sea. Pff. Ese es el problema del trabajo existente. el Otro problema del trabajo existente es que son muchas horas y casi siempre te tocan horas incómodas, ¿no? Porque todo, todo toca hacerlo de afán. Entonces a las uh -huh. 12, 3 de la mañana tú estás todavía imprimiendo scores o estás de pronto, eh, qué sé yo, estás haciendo alguna vaina del trabajo existente, estás imprimiendo stems, estás revisando alguna mezcla, estás haciendo algo por ahí a las 3 de la mañana entre... Entre 5 de la tarde y 5 de la mañana, eso puede ser tu horario. En el caso de cuando yo empecé acá en Bleeding Fingers como asistente de Angie, ese era mi horario. O sea, yo hay veces llegaba acá a las 8 de la noche y me iba a las 8 de la mañana cuando el man iba entrando. ¿Sí me entiendes? Porque me tocaba hacer todo en el mismo rig del man en la noche. Pero eso mismo siento yo que fue, el man lo vio y dijo, como este man es muy firme. ¿Sí me entiendes? Porque todos los otros asistentes se iban temprano y dejaban las cosas para después. Yo, el man me decía: Mira, esto lo necesitamos para el sábado. Yo ese mismo día ya lo tenía. ¿sí me ya lo tenía y lo había hecho perfecto, sin errores ni nada. Y el man, como, o sea, por favor, ve a tu casa y asegúrate que estás durmiendo bien, porque tampoco quiero que te enfermes. Pero te lo agradezco muchísimo. O sea, porque el trabajo de asistente es justamente la última línea de defensa del compositor. Si ¿sí me entiendes, uno revisa que nada, ningún error que al man se le haya podido pasar va a llegar a los clientes, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, no es la última línea. Entonces, cualquier cosa, uno tiene que estar pendiente de todos los detallitos, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, claro, después de tener una experiencia como asistente, sobre todo si es una buena experiencia, tú ya, ya quedas como con mucha disciplina, ¿me entiendes? Quedas como muy organizado a la hora de hacer tus cosas, muy detallista. Entonces, eso es lo que yo siento que es bueno. Y lo otro malo del trabajo asistente es que casi nunca es bien pagado. Ahí lo dejo. Claro, okay. digamos que ahí la gente va como por la experiencia como por aprender como por sí ver otras cosas pero son riesgos y son precios que hay que pagar sí que uno tiene que estar dispuesto a hacerlo no normalmente solo recomiendan cuando este pues sí o sea si tú eres un papá que vive con tres hijos y tiene una esposa o sea no te metes esa vaina porque te vas a Vas a perder tu familia, sí. Es, es, es complicado, es complicado, pero hasta cierto punto vale la pena, ¿no? Por todo lo que acabas de mencionar. ¿Mm? Sí. Y ahorita que mencionaste, uh, bueno, seguimos hablando de ya <laughs> <laughs> Llamémosle Tom, para cambiar el, el nombre. Carlitos Durán, excelente compositor. Este, que por cierto va para allá, para Los Ángeles en estos días. Obvio, yo ya le escribí, le dije: Mira, apenas caigas, me, me llamas y nos echamos a unas polas. No nos conocemos, pero uno ya sabe que son compositores y eso es como si uno se hubiera conocido con alguien de toda la vida. No, ¿no? Y, no y Carlos es, de verdad es. Yeah. Oh, Carlitos pregunta: ¿Qué recomiendas para detectar a los compositores que abusan de su poder con los asistentes? Yeah. Tres señales para bandera roja. Eh. Pues realmente, o sea, en la entrevista hay veces uno puede ver. Mi entrevista con John XL, mis tres entrevistas con John XL, fueron de lo más amable y el man, el man pareciera que me estuviera invitando a salir. Si me entiendes, me dijo: Mira, yo voy a ser tu mentor y vas a tener un mentor 24-7. y Cualquier duda que tengas de film scoring, voy a estar acá para responderte, y lo que sea. Y yo, como, señor John déjeme ser su amigo, si ¿sí me entiendes ah, entonces hay veces pues eso sea, no funciona tanto, pero en las entrevistas uno ya se empieza a fijar, ¿no? pero realmente la forma es, sobre todo si es un compositor grande, que vuelvo y digo, la gracia de, siento yo de ser asistente es o que la persona sea mmm, como que esté muy ocupada y que sea muy amable o que sea uno de los grandes si ¿sí me entiendes, una persona que tú digas, bueno, eso aparece en mi resume y la totieje ¿Me entiendes? Mm. O sea, ¿sí ¿Me entiendes? O sea, si me entiendes, o sea, si asistente de Hans Zimmer, eso te abre las puertas en donde quieras, ¿me entiendes? A pesar de que puede que no escribas música, ¿me entiendes? O que no te en el crédito, ¿me entiendes? Sí, o sea, porque eso puede pasar. Hay veces en los contratos aparece que solo puede haber un compositor, pero obviamente dentro del mundo del final scoring... es mucho trabajo y pues hay veces hay que llamar a alguien más. Entonces, pero solo aparece el nombre de alguna persona. O sea, en fin, eso, eso es un mierdero que habrá muchos más programas después de pronto para hablarlo. Pero, en fin, la otra yeah. forma y la forma más efectiva realmente es, apenas llegues a la ciudad donde vas a ser asistente, te contactas con todos los que puedas y preguntas por el man. Si el man es mala gente, ya le tiene la fama a todo el mundo. ¿Me entiendes? Te pongo, te pongo sí. otro ejemplo. Eitor Pereira, ¿me entiendes? Eitor Pereira que trabaja acá en Backyard, Backyard Industries. Uh, creo, creo, creo que se llama así. Ese marica en Berkeley, incluso antes de que yo me graduara, ya todo el mundo está diciendo no. No, no, no. O sea, no la vaya a cagar, a menos que en verdad necesite la plata, porque es de las poquitas que es pagada. No lo vaya a hacer, parce. Muy mala gente, te van a tratar mal, no sé qué. O sea, esa es la otra, ¿no? Eh, entonces, preguntar, preguntar mucho, ¿me entiendes? Lo de John Kixel fue una bala que yo escribí pero yo hubiera podido terminar trabajando para el man, ¿me entiendes? O sea, y quién sabe qué hubiera pasado. Um, pero sí, preguntar, preguntar, preguntar mucho a los que tú sabes que pronto sepan, ¿me entiendes? En el caso de Los Ángeles, hay unos compositores que ya todos sabemos y ya todos sabemos que de pronto vale la pena si uno necesita la plata, ¿me entiendes? Pero de resto ya todos sabemos, igual entre todos nos cuidamos. Eso también es la otra. O sea, bueno. Hay, gente, hay mala gente en, en Los Ángeles también, jovencitos, ¿no? Eso, en todo lado. Pero tratamos es como de cuidarnos entre nosotros y decir, hey, si lo quieres, tómalo. Pero este man hizo esto, este man hizo esto, este man ha tratado mal a no sé quién, este man fue una mierda con no sé quién. Mm, mm, ¿Me entiendes? Entonces, preguntando. Preguntando es que uno llega a la luna. ¿Me, claro, ¿me entiendes? Claro. Bueno, buena y buen dato para... Para, para tenerlo en cuenta. No, Cami, ya llegamos hora y piquito, pero hay una pregunta que te quiero hacer. Uh -huh. Claro, y no te quiero to robar tanto tiempo porque ya pues... Ajá. Este, pero tú estando desde allá, en, en Los Ángeles, viendo, este, digamos, ya estando ya trabajando de lleno de lleno en la industria, pero siendo colombiano y estando en contacto con la gente acá y con las cosas acá, uh -huh. ¿tú cómo ves... Este, um, en, eh, eh, en, en qué punto, mejor dicho, tú cómo ves la industria de la composición para cine y videojuegos en Colombia y qué crees tú que le falta en este momento para llegar a, a, a un lugar, no quiero decir más digno, pero... Más mejor, no sé. <laughs> no sé. Para, Más mejor. Sí, o sea, para llegar a un mejor lugar, sí, para llegar al punto donde podamos decir, pues madre, nos podemos dedicar 100% a componer música aquí en Colombia, uh, ¿eh? o en Latinoamérica. ¿Cómo ves? En ¿Dónde estamos ahora y qué nos hace falta para llegar? Estamos muy atrasados. Es lo primero, obviamente. Obviamente, es, es que acá ya todo está como reorganizado y hay, una for hay estándares para hacer todo. ¿Me entiendes? Que hay que tocar preparar partituras para la orquesta. Hay un estándar que todo el mundo en Hollywood utiliza. ¿Me entiendes? De pronto, lo mucho que cambiará es que el título tiene otro tipo de font cierto o sea la letra está cambiada pero el formato del score siempre es igual a uh, la forma en que entregas los stems siempre es la misma ¿sí me entiendes? O sea sin importar a dónde vayas siempre se entregan los stems de la misma forma entonces todo eso ya está reorganizado y eso le falta mucho a Colombia ¿me entienden? En Colombia es como pues el proyecto que sale lo solucionamos como podemos y nos inventamos el truco para ese proyecto pero ya ¿sí me entiendes? O sea como que no está tan sistematizado eso es algo que a mí me gusta mucho de los gringos. Yo siento que los gringos tienen muchos, muchas cosas que a mí no me gustan. Y de hecho, extraño mucho ese carácter colombiano de echarse la risa y estar relajado. ¿Sí me entiendes, como esa calidez del colombiano la extraño un montón, pero son re sistemáticos para hacer todo. Y eso le ayuda a uno ser, a ser muy productivo. Me entiendes? Y a entregar siempre a tiempo y a entregar de manera organizada y verse de manera profesional. Eso yo siento que le falta mucho a Colombia como industria, ¿me entiendes? Lo otro que le falta a Colombia, siento yo, es como, no solamente el compositor como artista, sino el compositor como empresario. Si tú te pones a pensar en Hans Zimmer, Hans Zimmer es eh, un compositor que ha revolucionado la industria desde la parte artística pero también desde la parte, eh, pues, digamos, del emprendimiento, ¿no? Porque él mantiene su empresa acá, Remote Control, de la que ha salido gente muy dura, ¿me entiendes? O sea, es un semillero de compositores demasiado cracks, o sea, lo que te decía, John Powell, John excel Lauren Valve, uh, Eitor Pereira también fue, eh, también trabajó ahí, o sea, de Remote Control ha salido gente muy crack, ¿me entiendes? Entonces... Ese, 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 como esa visión de decir, ¿sabes qué? Voy a crear una empresa y no voy a seguir haciendo las cosas freelance, sino voy a crear una empresa y voy a tener empleados y voy a ayudar a empezar a, a generar como la industria realmente, porque es que sin empresa no hay industria, Claramente. a mi forma de verlo, por lo menos. Um, entonces, ahí, ahí siento yo que, que ha faltado, ¿me entiendes? Porque en Colombia hay compositores re cracks, ¿me entiendes? Compositores muy, muy talentosos. El otro día estaba viendo una entrevista que tú le hiciste a, creo que se llama Quiet Gecko, ¿cierto? Uh -huh. uh, ese man tiene música muy áspera, ¿me entiendes? O sea, en cuanto a su, su estándar musical, el man suena como alguien de acá. ¿Sí me entiendes o sea no hay una diferencia entre lo que él hace y lo que hacen acá pero digamos de pronto ha faltado ahí como hacer el emprendimiento de, de que el man o trabaje para su propia empresa o, o bueno no solo él sino te estaba poniendo el ejemplo pero hay mucha gente muy crack que tú has entrevistado que están en Colombia y que todos trabajan por separado no y todo o sea uh -huh. como que no han sabido unirse no han sabido como crear un equipo para solucionar los problemas que tenga Colombia en la parte audiovisual y finalmente lo otro que le falta a Colombia que es más importante que cualquier otra cosa que acabe de mencionar es que las películas sean mejores porque la razón por la que Hans Zimmer es Hans Zimmer no es solamente porque su música sea increíble sino porque los proyectos para los que el man ha trabajado igual lo, lo mismo John Williams quien sea los proyectos para los que trabajan son proyectos re 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 ásperos, me entiendes o sea eso le falta mucho a Colombia, pero eso no es un problema no solamente de nosotros, sino también pues, de la parte de, de los directores, los actores y toda esa gente. ¿Sí me entiendes? O sea, como que nuestra industria va persiguiendo otra industria que es la industria del cine. ¿Sí me entiendes? O sea, la industria de la música para cine existe gracias a que haya cine o la industria de la música para videojuegos existe gracias a que haya videojuegos decentes y de calidad. Pero si son muy poquitos los que hay pues también no va a haber mucho que hacer a nosotros como compositores en Colombia. Y eso es lo que más le falta, ¿me entiendes? Entonces, finalmente, entonces ahí ya la solución sería, de pronto, ir a buscar los proyectos en otros países. Eso es una, ¿me entiendes? Y es una idea muy inteligente si tú te pones a pensar, porque la mano de obra colombiana, como nuestra moneda está tan devaluada, es muy barata, pero no quiere decir que por eso sea mala. ¿Sí me claro. Entonces, por ejemplo, el otro día yo le decía, y si alguien quiere coger esta idea y hacer algo con eso, maravilloso, o sea, adelante. Pero yo le decía a un, a un estudiante mío, oh, no, perdón, a un parcero mío, le decía, hey, mira, vos no te has puesto a pensar que en Colombia deberían grabarse la música para las películas, sería re barato y sería re bueno, porque músicos clásicos en Colombia hay de alta calidad, ¿me entiendes? O sea, lo pueden hacer bien. De pronto les falta como ciertos estándares como los de Los Ángeles, que es que acá todo el mundo te lee todo a primera vista, pero así es revestia. Y unas cosas y... complicadísimas. Y... y, o sea, y bueno, todo no, no. Lo de John no, no, no. Williams es re jodido leer a primera sí, sí. vista y es como, ya, o sea, lo pasan tres veces y ya está. Um, pero bueno, el, lo que te decía es que eh, en Colombia sería mucho más barato hacerlo. Y eso ahí habría para darle de comer a muchos colombianos que se dedican digamos a tocar música clásica, ¿me entiendes? Pero no ha habido esa visión de llegar y decir como hey vamos a organizar la orquesta y vamos a ofrecer nuestros servicios a gente como Hans Zimmer, ¿me entiendes? Porque ahorita por lo mismo que te conté del sindicato de Los Ángeles. El problema que está teniendo es que todo se está incrementando de presión demasiado. Entonces, todo el mundo está diciendo, ya que hay internet, pues grabamos en otro lado. Entonces, si tú miras dónde se grabó la música de Journey y la música de las bandas sonoras que ha hecho uh, Austin Wintory, digamos, todas se han grabado por allá, como en Bratislava sí. y en orquestas por allá. De, uh, hecho, de hecho, yo grabé okay. con esa orquesta que se llama Fames, que está en un país que habla francés, pero es que ahorita no me acuerdo qué país es. Pero el punto es que, parse, o sea, está, están ahí, ¿me entiendes? O sea, eh, eso es un negociazo y sería más barato que en Europa, porque en Europa te cobran por euro, en Colombia te cobrarían por, por peso colombiano, ¿me entiendes? Entonces, eso es, un, es solo una idea que voto al aire y que digo, pues por ahí se empieza a construir la industria, pero es básicamente eso, realmente lo que falta es esa parte de la industria entiéndase por industria, ese sistema ya como súper estandarizado para crear cosas, ¿no? Como lo hizo Ford. O sea, Ford como el pionero de, de la industria automovilística, ¿cierto? Fue el que inventó así como la forma de ensamblar los carros de manera súper estandarizada y súper automatizada. Eso mismo, toquesarlo en Colombia, pero con la música, ¿me entiendes? O sea tener como estándares y para eso entonces toca es educar a la gente para que se aprendan los estándares o que copiemos cositas de los gringos y empecemos a hacerlas en Colombia y mirar a ver qué se puede hacer pero eso es básicamente lo que yo creo que ha pasado con Colombia y eso es una solución que se me ocurre a buscarlos afuera y empezar a, a, a mirar a ver qué se puede hacer ahorita con Netflix también hay cosas muy bacanas que están empezando a aparecer me entiendes porque Netflix ha promovido unos unos proyectos re interesantes que nadie más los hubiera pagado, ¿me entiendes? Entonces también contactarse con gente como Netflix, Amazon Prime. Ahorita que todo el mundo está compitiendo por tener contenidos, es el momento para hacerlo, Es un momento para hacerlo, ¿me entiendes? O sea, desde que yo llegué a Los Ángeles ya he trabajado como en 10 de esos proyectos de Netflix y de Amazon Prime, porque son muchos, ¿me entiendes? Entonces ahí también hay un dinerillo que se puede conseguir. Claro, y si hay dinerillo hay motivación. Así, así de simple. No, y aquí hay, han, han habido iniciativas. Ahí, por lo menos en cuanto a la, a, la, a la música para orquesta, me acuerdo hace unos años, en Colombia estaba la Sinfónica y la Filarmónica, más nada. ¿sí? sí Pero ya ahorita han, han habido más orquestas en Bogotá, nada más, nada más hay como cuatro o cinco orquestas. Este, hay una que se llama la, la Orquesta Metropolitana, la MET, Ajá. muy buena. Son, son, pero es que el asunto es que son orquestas semi no alcanzan a ser profesionales todavía, ¿sí? Mm. Entonces es un asunto que hay que seguir dándole, hay que seguir camellándole, y el asunto de entrenar a, a las orquestas para que suenen bien en la grabación, o sea que sean capaces de, 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 de seguir un clic como es sí, porque tú sabes que es diferente el músico clásico que está acostumbrado al tempo que le da el director al que tiene que grabar con un clic porque este el hit point es donde va es un asunto diferente um, pero que yo creo que se puede entrenar sí que se puede se puede trabajar o tú qué piensas sobre eso pues la verdad es que sí, o sea, digamos, mi sueño es que apenas yo pueda tener ya como un montón de proyectos en los que yo tenga el presupuesto asegurado para grabar siempre orquesta, yo no me voy a ir a Europa, yo lo voy a grabar en Colombia en cuanto sea posible, o sea, si el contrato, digamos, no me lo permite por alguna razón, pues no lo hago, pero si contrato, el, el contrato lo permite, obviamente yo lo llevo a Colombia y me mamo yo toda la inexperiencia que pueda haber. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero el punto es que, o sea, para mí, digamos, es un sueño retener el talento en Colombia, que es que es algo que no se ha sabido hacer y es que todo el mundo se quiere largar de Colombia y con justa razón, ¿me entiendes? <laughs> con justa razón, yo lo entiendo, yo también me largué, pero, pero hay que saberlo retener y una forma de retenerlo es crear esos trabajos. Entonces, eso es algo que tienes toda la razón. O sea, va a haber inexperiencia y es una cosa diferente a tocar en vivo y se van a notar más los errores y todo. Pero así se crea, o sea, así es que toca hacerlo. Vuelvo y te digo. Tiene no que darse lo, lo, los, los golpes primero, ¿sí o no? No, es que, es que uno no puede esperar a ser un experto para empezar a trabajar. ¿Me entiendes? Uno tiene no que ir aprendiendo mientras va haciendo las cosas y que se pegó un totazo, que se estrelló, lo que sea, que la cagó. Pues mira todas las cag o sea, mira, nada más en esta hora que llevamos hablando, te conté dos cagadas que me metí. Ahora imagínate en tres años que llevo acá, todas las cagadas que me voy a haber metido y cagadas grandes en proyectos grandes por inexperiencia, pero pues acá estoy. ¿Me entiendes? Ya contratado y creciendo y, y sigo subiendo y lo que sea, o sea, hay que cagarla, marica, y hay que. No tenerle miedo a cagarla, ¿me entiendes? No tenerle miedo al error. Porque el error, o sea, es que uno ya se vuelve el, el propio, ¿me entiendes? El maestro. Claro, 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 claro. No, yo, y yo te, te confieso acá, yo, yo sufría mucho de eso. Y hasta que yo no dije a la chingada ya. <laughs> Ahí fue cuando lancé este, este proyecto de Hello Sound, ¿sí? Que mira mm. qué bien, qué mal algo ha, ha dejado en la gente. Entonces sí, a veces uno tiene que lanzarse y, y, y de ahí salen cosas, de ahí salen. A veces uno mismo duda de lo que puede hacer y de lo que los demás pueden hacer, ¿sí? Sí. Son cosas que uno no se da cuenta hasta que está en el, en, el, en, el, en la guerra, <laughs> que cuando sí. sale ya las la, la verdaderas capacidades de uno. Y mira, hablando de eso, aquí en los comentarios hay una conversación bien interesante sobre esto de las orquestas. Hmm. Háblalo, háblalo, cuéntame. ¿qué, yeah. El ¿qué problema hay? es que hay bajos estándares en la grabación de grupos sinfónicos, dice Juan Felipe Naranjo. Carlitos menciona: falta es producción orquestal en el país. A ver, lo único que falta en la producción orquestal de país son buenas salas. El compositor Alejandro Ramírez, maestrísimo, no sé si lo conozcas, pero es un tremendo compositor. Me lo dijo una vez, contratar la Sinfónica cuesta 15 millones por sesión. Eso sin contar ingenieros, orquestadores, etc. La cuestión es poder unir a todos los sectores, ¿no? Hmm. Los ingenieros tampoco están muy capacitados. Eh. Como, o sea, hay, hay ingenieros que lo están, ¿sí? Eh, se me a mente. ¿cómo que se llama ella? Marcela Zorro. Una muy, muy buena ingeniera, y... Bueno, no sé quién más, pero sí he escuchado varios. Budapest cobra aproximadamente 5.000 euros, incluido a la orquesta, con todo el equipo del estudio. Es de meterle la inversión. Claro, sale más barato grabar en Budapest a veces. Pero 5.000 sí, no, euros no es más barato que 15 millones, ¿no? 5.000 mil euros son como 20 palos. 15 millones sin la sala ingenieros, claro, Pero es que, es que eso yo también lo hablaba con mi parcero y yo le dije, es que ahí la cagaron, porque es que cuando uno contrata una orquesta, digamos, acá en Los Ángeles no existe una orquesta que grabe las cosas. ¿Cómo se hace en Los Ángeles y cómo debería hacerse en Colombia para bajar el precio y aún así darle de comer a todo el mundo? O sea, la gracia no es robarle nada a nadie. Claro. Pero es, es, es bajar el precio para uno como compositor y darle comer a todo el mundo. Entonces, ¿cómo se hace? Uno no contrata a la orquesta, uno, contra, uno contrata a un contratista que se conoce a todo el mundo y te va a poner al mejor violinista ahí en primera, fil, en, en primera silla y te va a poner al mejor chelista en primera silla y así. Entonces, cuando tú les dices, no, pues mira, te doy 300 mil pesos por tantas horas o por, por tantos minutos o lo que sea. Uh, el man no te va a decir que no. La, or la orquesta te va a decir que no, pero el man no. Y 300 mil pesos, de pronto, ganárselos en una hora, por ejemplo. Bien, güey. O sea, de pronto no es una millonada, pero 300 mil pesos después en una hora de trabajo. Eso es super un... bien. <risa> <risa> Yo voy. De una Ajá. Y su, si tú te puedes hacer las cuentas, pues se puede hacer. De pronto, también una orquesta más pequeña. O sea, es que también la gente hay veces quiere contratar a la orquesta que contrata a Zimmer. Pues no hay necesidad tampoco, o sea, existen los dos existen los sea claro, de claro, pronto, claro, claro. algo más pequeño, pero el punto es que se puede, o sea, yo lo he analizado y yo me he puesto a pensar, pero es que mira, si lo hacemos así, se puede, si lo hacemos así y se puede. Entonces, lo que al, a la conclusión que llegué es eso, contratas a un contratista que conozca a todo el mundo y que te ayude a conseguir a todos elegidos por dedo, o por audición, si quieres hacerlo más justo y más meritocracia, por audición el que quiera, papá, hay tanta plata y ya, listo, y te formas otra orquesta que se llama la Camilo Florero Filmes con una orquesta, y ya ¿por qué? porque al menos me tienes que poner el nombre claro, <laughs> ya, el va por delante ¿sí no? claro, claro y marica, y ya está, o sea y así lo vas creando, entiendes y lo, lo que te digo, hay veces te dicen que no, pero hay forma de hacerlo, güey man. o sea, tú no te imaginas cuántas veces a mí me dijeron, no, lo de Berkeley no va a pasar no va a salir, lo que sea o sea, es que todo el mundo, sobre todo en Colombia, todo el mundo te va a encontrar alguna forma, algún falla a tu plan. Pero el punto es saber, saber, saber cómo esquivar ese obstáculo y seguir adelante, ¿entiendes? Y eso mismo va a pasar con las orquestas. Ya me verás, me verás en unos añitos de pronto no contrata la orquesta entera, pero ahí, ahí verás, ahí verás, ahí verás que sí se puede, sí se puede. Hombre, no, hombre, no. Y ahí veremos y ahí. Pucha, cuenta, cuenta conmigo, todo bien, acá te hacemos bulla y, y metemos ahí, yo pongo atriles, se preocupe. <laughs> bueno, Cami, yo creo que, que, por cierto, antes de irnos, les voy a dejar acá a todos, recuerden, tenemos un canal de YouTube en donde vamos a subir esta entrevista y todo lo demás, todo el contenido que estemos haciendo, Este lo vamos a subir por ahí. Lo último que subimos fue una... Conferencia que di en la universidad Cook de Barranquilla sobre la música de Undertale. Acá allá nunca se había hablado de música de videojuegos en una universidad y aquí, y aquí se hizo el <laughs> se hizo el debut. Este um, y bueno Cami algo una tradición que tenemos acá que <laughs> nuestros invitados siempre hacen es muy sencillo muy 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 sencillo este ah bueno por cierto, tus redes, ¿dónde te pueden contactar? ¿cómo se pueden este eh, poner en contacto contigo? Eh, por Facebook es una forma fácil de contactarme o sea, agréguenme primero y eso, si me mandan un mensaje um, o oh, por Instagram, en Instagram lo que pasa es que a veces el Instagram a uno como que no le deja ver ciertos mensajes porque no lo tienen a uno, o sea, uno no los tiene uno no los está siguiendo, entonces a veces no aparecen pero no, pues por ahí, por ahí hablamos y lo que sea, igual hay veces no es para clases, sino una inquietud que tengan me pueden escribir por ahí, ahora lo otro que te si quieres, te propongo ¿me entiendes? Las o sea, yo estoy viendo ahí preguntas en Facebook hmm. completemos las dos horas y respondemos lo que toque Panita, bueno <laughs> yo, yo lo digo es por ti por tu tiempo, más que todo no, yo, mira, yo me aseguré, llegué y le dije a Angie, vea le dejó ese Q sonando así, lindito, lindito. Lo mandamos a los clientes. Lo hice 10 minutos antes de contactarme contigo y ya está. Y después de esto tengo vacaciones porque mi hija viene. Entonces, adelante, tu pregunta. Respondamos preguntas, güey. Bueno, ya que estamos, hacemos la rica. Aprovechen, aprovechen, chicos, que este señor está votado. te vamos a, a aprovechar acá. A ver, es que nos están troleando en Twitch. Eh, entonces se me pierden las preguntas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver Estamos a ver. en Twitch, no ni, ni tenía ni idea. Estamos en Facebook, en Tan Grande jugando, en Hello Sound y en Twitch. Estamos los. los... Ah, no. esto, esto es que es. Papi, esto es puro caché, por favor. Pero ¿vo, vos dijiste que eran 100 mil por, por la red social en la que transmitiéramos, ¿no? Tú me dijiste 100 mil por Facebook, 100 mil por YouTube. <laughs> Oh. Todo eso es plata, todo es plata, todo es plata. <laughs> Todos todo, todo girar alrededor de él. Oh, hombre, un saludo aquí al maestro Luis Bernal, ¿Mm? gran Luchito. compositor. ¿Lo, ¿Lo conoces? Gran, claro, gran, el, el, él vino a visitarme acá a Los Ángeles, él estuvo acá, ya conoció las salas sí. y todo. Ah, Luis, es una calidad. Sí, mira. Mira. A ver, Alexis Camp Calderón. Yo tengo dos preguntas: ¿Qué PC tienes y qué legrerías usas? Esa pregunta siempre la hacen. <laughs> Eh, ¿Qué PC tengo? A ver, pues yo ahorita estoy en Bleeding Fingers, no se alcanza a ver y pues no les puedo mostrar mucho porque al lado está mi jefe haciendo el tema principal de un proyectazo, así que se lo está currando, o sea, por éxito, lo he visto trasnochando y, y le siguen mandando uh -huh. comentarios, ¿entiendes? Le siguen diciendo, oye, mira, esto está muy duro, esto cambio, ¿no? me lo entiendes, porque adivina quién es el que le está revisando el, el Q: Rosel, que es el CEO, uh -huh. y Hans. Son los dos que le están realizando el kilo. Entonces ahí lo tienen pariendo, lindo. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué iba a.? Ah, bueno, las, las preguntas de PC. Entonces yo estoy ahorita en este momento en mi oficina de Bleeding Fingers Center, en mi estudio. Uh, a ¿Cierto? O sea, no se alcanza a ver mucho, pero bueno, allá está mi jefe. Ahí de pronto sí le alcanzaron a ver. Para que no me vaya a regañar por mostrarlo en cámara sin su permiso. Pero ahí está grabando, güey. Bueno, en fin, el punto. Eh, entonces, en, acá en Bleeding Fingers tengo dos PCs que trabajan al tiempo. Tengo un Master PC y tengo un Slave PC. Lo que significa esto básicamente es que hay un PC que está dedicado solo a correr los samples y el otro está dedicado solo a correr los plugins, que es el Master PC, que es por el que estoy hablando ahorita en este momento. El otro simplemente se encarga de cargar contact, de cargar Arturia, de cargar lo que sea que esté utilizando de samples, lo cargo en ese, que cómo los conecto, que, qué aplicación utilizo para conectarlos, es una aplicación muy famosa que utilizamos todos acá en Los Ángeles, bueno no todos, lo, las casas de producción suelen utilizar la que se llama Viena eh, Ensemble Pro, con Viena mm. Ensemble Pro lo que tú haces es cargar todo eh, solo una vez al día y después lo puedes abrir desde tu PC principal. Entonces, la ventaja de esto es que, digamos, mi template en este momento tiene, te voy a decir cuántas gigas tiene cargadas. Tiene cargadas 127 gigas um, de samples. ¿Me entiendes? No quiere decir que yo utilice las 127 en un solo kilo ¿no? Aclaro. Pero entonces las tiene cargadas. Entonces, lo que yo hago es que vengo en la mañana. ¿cierto? Antes de tomarme un café o tomarme el agüita o lo que sea, echarme agua en la cara para despertarme, pongo a cargar el template, ¿cierto? Ese template se demora cargando por ahí unos 15, 20 minutos, carga las 127 gigas, ¿cierto? Y después ya no lo tengo que volver a abrir, o sea, no sé si les ha pasado que cuando ustedes abren solo con un PC, tienen que volver a cargar las librerías cada vez que abren un nuevo proyecto. Eso, cuando uno está trabajando uno solo, pues, no es un problema grande pero como yo tengo que hacer tantas cosas en un día tantos kits diferentes en un día no puedo estar cargando 27 gigas cada vez que quiero abrir un, un un cosa no entonces te voy a decir qué es lo que tiene por dentro cada pc para que la gente que sabe PC, pues si les interesa ahí les dejo PC, um, no es mac es pc ah bueno uff uff uf, uff uff bien si tú trabajas en mac no me hables. <laughs> o sea, yo detesto la tecnología de Apple, ¿me entiendes? La detesto, me parece, o sea, me parece lo más bajo, lo más vil esa empresa, me parece lo más asqueroso que puede haber. ¿Por qué? Porque una cosa que te, que te cuesta mil dólares, te la cobran sí. por cinco mil dólares, ¿me entiendes? Son re ladrones. Y claro, hay gente que lo paga y por eso es que lo siguen haciendo, pero uf, nada que ver y aparte no hace nada especial. O sea, no es que, como que uno diga, uy, el Mac lo necesito por esto. De pronto, solo por el Logic. Pero acá incluso, o sea, si por ejemplo tú ves los videos de John Powell en Internet, en YouTube, el man tiene un Hackintosh. Es decir, tiene un PC que tiene un Mac pirateado adentro. Porque ni siquiera yo, si John Powell no paga un Mac, ¿qué voy a venir a pagarlo yo? O sea, digo yo, ¿no? O sea... Pero bueno, espérate, a ver, te doy la, la, la información exacta. Dice PC, clic derecho, properties. Uh, a ver. Mira, dice que tiene 128 gigas de. Los dos, los dos son iguales. Los dos PCs que tengo acá son iguales. Tiene 128 gigas de RAM. Uh, tiene 5 eh, discos de SSDs. Um, cada uno tiene 2 teras. Uh, ¿Qué más tiene? Tiene Intel Core i9 uh, corriendo a 3.3 GHz y uh, ya, creo que eso es todo uh, Remaquinota re Ah, uh, claro. ya mi jefe se está, se está despidiendo uh, sí, Lo voy saludos, a lo a, a, que, a que salude Claro, que salude, ah, qué honor Okay, so we're in a live show right now oh. in Colombia. Uh, hey, this is Angie Oroz, Angie, what's up, man? Guest. Hi, man. <laughs> uh, do you want to tell them what projects have you worked in the past? You can tell them. Okay. I got to run. Okay, cool. But you you, uh, you guys can take over. <laughs> <laughs> Camilo's great. <laughs> All right. Great. Yep. Peace, bro. Good luck tomorrow. All right. Yeah, I'll, I'll keep you posted. <laughs> Bye. See you. So, en todo caso, eh, bueno, para los que no lo conocen, él ha hecho películas con Hans, ha trabajado en, varias en un par de películas con Hans, es el que ha hecho la banda sonora de The Planet, o sea, la mayoría de los do do documentales de la BBC, así como de, sí. del Espacio y eso, son de él. Uh, excelente compositor, excelente orquestador, muy crack. Pero bueno, lo que les está diciendo... Ebenant, ¿verdad? También tiene una compañía que se llama Ebenant. No, creo que la compañía no es de él, pero él tiene cursos en Evenant. Ah, oh, ok, ok, ya, yeah, ya, yeah, okay. Tiene de hecho un, un curso de orquestación reinteresante que se llama eh, Maherty creo, muy, mm -hmm. muy bueno. De hecho, apenas me contrató, llegó y me dijo, hey, eh, velo, porque lo vamos a necesitar. Y aprendí <laughs> un resto de cosas que, o sea, como que sí sabía, pero no había aplicado nunca. Muy interesante, ahí les dejo el dato. Pero bueno, el punto es que ya, pues ese es el computador, el Intel Core i9, y de tarjeta gráfica tiene como una 1060, o sea, nada, nada especial. Y ya, uh -huh. ese es mi PC. Uh, bueno, de parlantes tengo unos DIN Audio, uh, y la interfaz es una, eh, una Apollo, um, y ya. Y eh, lo otro que me preguntaban es qué samples utilizo, ¿no? Pues es que acá acá nos dan los samples que, que queramos. La <laughs> suena feo decirlo así, pero pues yo no me tengo que preocupar por samples. Entonces, cualquier sample que exista, pues básicamente que lo tenemos. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué, ¿qué utilizo yo? Yo digamos, no soy muy fan de Spitfire. Lo dejo claro y lo dejo grabado en video. Amo a la gente que se encarga de Spitfire. O sea, Christian me cae muy bien y Paul también me cae súper bien. Pero... Hay cosas que no me gustan de Spitfire, como que las transiciones de legato no son muy, muy buenas. Y eso hay que decirlo. Alguien lo tenía que decir, así como dije lo de John Kixler alguien tenía que decirlo de Spitfire. No, no me trama mucho. Y entonces no utilizo eso, pero por ejemplo, de cuerdas, les recomiendo el Cinematic Studio Strings, si lo pueden, si pueden hacer la inversión o si mm. lo pueden conseguir de alguna otra forma. <laughs> Uh, pero sí, o sea, por ejemplo, esa, esa empresa hace librerías increíbles, los de performance samples también están buenísimos, o sea, eso es una discusión súper larga, de pronto la persona que pregunta me puede escribir por el interno y más bien le cuento exactamente qué es lo que hago, porque es que son muchos samples, pero el punto y lo que quiero dejar ahorita claro es que no nos casamos con ninguna empresa, o sea... Uh -huh. No, no estamos afiliados con ninguna empresa, nos dan lo que necesitamos y utilizamos lo que sea bueno de cada empresa. Spitfire hace cosas muy buenas con lo de Olafura Reynolds, por ejemplo, recomendadísimo, pero de pronto sus strings no son tan buenos, entonces utilizamos Cinematic Studio Strings, el Brass de Cinebrass es buenísimo también, o sea, y así. Vamos cogiendo la percusión de Hans-Zimmer, obviamente pues lo tenemos acá al lado, entonces, pues, ajá. entonces ya pues así, eso, eso es lo que utilizamos. Sí, a la larga es cuestión de, de, de tener elecciones, ¿sí? Cuestión de a, a veces, no sé, la percusión de Hans-Zimmer sea buena para algo. Pero de pronto saga sea buena para, para esta otra cosa. De pronto necesito algo rápido, un loop cochino, esos de damage, y después veo qué hago. Sí, o sea, es, es, es cuestión de tener colores con qué pintar, creo yo. Sí, sí, sí. Y es de saberlos utilizar, porque incluso si tienes los mismos que yo utilizo o los mismos que Angie utiliza, no vas a sonar como él si no sabes utilizarlo. Sí, me claro, entiendes o sea, claro, claro. Y eso es un arte. O sea, yo que hice Cintas por más de un año te digo eso no es simplemente hacerlo con los mejores samples que tengas y ya está eso saberlos utilizar y saber qué es lo que no está haciendo ¿me entiendes? Hay veces he visto que hay compositores que dicen es que quiero la melodía en este violín pero el violín que tienen no suena chévere entonces cambia el instrumento pero hay gente que no que no uh -huh. lo hace güey o sea que igual dice no pues en violín se quedó no pues cambia el instrumento póngalo en una voz póngalo en algún otro instrumento que sí le suene chévere y ya ¿Sí ¿me entiendo? O grabe su voz no sé o sea en fin, <laughs> <A> ver, <laughs> en fin. Pero... Yo alguna vez, un proyecto viejo, ah, que esa vaina. Bueno, creo que era algo Mando gallo. Y lo que hice, quería un coro, de un coro masculino. Yo lo Ajá. que hice fue a mis amigos, Marica. Grábate, sí, con el celular, haciendo tal, canta esto, hacía uh, varios amigos y entre eso hizo un corito ahí. Acuerdo sí, sí, sí. yo. Obviamente. Y funcionó, funcionó dentro de lo que necesitaba, mejor que cualquier, cualquier sample. Pues así Pero fue que ahí. gané lo de rechange también. Fue mi ah, roommate okay. y yo que nos pusimos a pendejear en la habitación del mar con un, un micrófono, un asco y ya. <laughs> Grabando vocecitas. Ajá. A ver. Uy, Carlito Segas, nos saluda aquí desde color Carlos. Está ahorita pegado porque acaba de lanzar Guardian of Lore, un videojuego. Lo lanzó en Steam y anunció un juego que se llama Aztecs. Aztecs, ¿cuál? Bueno, Carlitos, si estás ahí, complétame el nombre. Pero ese va para Nintendo Switch. Entonces ese muchacho está pegadillo, pegadillo. Berkeley, a ver, a ver. hashtag Berkeley. Hashtag Berkeley, sí señor. <laughs> Malditos de Berkeley. Todo lo hacen bien. Que, que igual también es un este mito, ¿no? O sea, no, tampoco es así. Ber Berkeley tiene un asunto, que es que ellos hacen que lo, la gente buena la sí, hace ver sí. buena, ¿sí? O sea, como que ellos ven lo, los sí. alumnos que son buenos, que nos pueden representar y les sacan video, lo ponen en spotlight, o sea, son muy buenos haciendo eso. que a la larga, pues, gente dice que es farándula, yo digo que es una ayuda tremenda para la carrera, o sea, que en verdad paga full el precio de, oh, de estudiar allá. Oh, o sea, oh, oh. No, o sea, incluso, no. mira, incluso si no te pagan, si no te hacen lo de la farándula, igual hay muchas cosas que te pueden servir de, de ese PR department que tienen, o sea, el, el, el de recursos, ¿cómo se llama eso en español? Eh, relaciones públicas. <laughs> relaciones públicas, exacto. Ese, ese departamento de relaciones públicas de Berkeley es demasiado crack. O sea, porque en, re, en verdad es eso. O sea, la escuela es normal. De hecho, si tú vas, no hay campus. Son edificios ahí desordenados. O sea, no hay campos, no hay donde sentarse a tomarse un tinto. <laughs> oh, hombre. Oh. Anita Medina, ¿cómo tengo más info sobre las clases con Camilo? Escríbanle. Ahí ya les dijo que le, que, 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 le, que le escribieran. A ver, a ver, a ver. Mi amigo Eduardo nos pregunta, ¿cómo acercarse a la industria si uno no cuenta con los medios del nivel de Berkeley? Ya que acabamos de mencionar la escuela. Uh, es pues buena la pregunta. O sea, lo que, a ver, primero que todo, no contar con los medios del nivel de Berkeley es también un poco extraño, pues porque hay mucha gente que estudia en Berkeley que no tiene los medios, ¿no? Eso lo dejo ahí para que cada uno lo analice personalmente. O sea, no es como que en Berkeley solo estudie gente rica o gente talentosa. Hay muchas formas de llegar a Berkeley. Ahora, Sí, definitivamente Berkeley no está dentro de tus posibilidades por cualquiera que sea la razón o USC que también es la otra que es buena. Um acercarse a la industria va a ser más difícil pero no imposible, o sea, ya también es de tú hacer la averiguación de quiénes son los que la están pegando y la están toteando un montón ¿me entiendes? o sea, por ejemplo, les dejo un dato de David Murillo, ese man debería ser el siguiente, la siguiente entrevista, no sé si lo conoces, José eh, ese marica está re ahorita, salió de Berkeley tiene mi edad y ya ha hecho como dos series en Netflix solo ¿Sí ¿me entiendes? como freelance, craxísimo craxísimo eh, entonces te contactas con gente como ellos y, y, y no les dices como ay ayúdeme sino hey qué le hago le sirvo un tinto qué quiere qué quiere o sea mándemela marica la que yo lo hago ¿sí me entiendes? Ya esa actitud de actitud es muy colombiana o sea no creo que nos cueste mucho a los colombianos ser así pero mm. pero sí esa es la actitud ¿me entiendes? No de pedir ayuda cuando yo conocí a Gustavo yo no le pedí ayuda ay ayúdeme yo le dije ¿quiere tinto colombiano, le hago el cafecito, alguna sí. vaina le haré y le ayudaré, ¿me entiendes? Y, y así, con esa actitud, ¿me entiendes? Um, porque igual Berkeley son solo unos años de la vida de uno, o sea, no es como que Berkeley a uno le vaya a cambiar la vida, de hecho hay gente que ha ido a Berkeley desde Colombia y no ha hecho nada, ¿me entiendes? O sea, yeah. como que no pues no, no la han sacado tampoco. O sea, no es que, vuelvo y te digo, no es que Berkeley te garantice el éxito, seguro. Es más bien la, la actitud que uno tenga. Entonces uno se, se averigua quiénes las tanto tienen. Entonces ahorita ustedes vayan y en Google compositores colombianos de música para cine o videojuegos, los que les guste. Y ahí van a encontrar, parce, seguro, seguro encuentra. O busquen latino. Si no encuentran un colombiano, busquen un latino. Pero, por ejemplo, otro datico ahí que les dejo. Sonia Coronado también es de... Berkeley también es de Colombia, ahorita está trabajando en PlayStation y el último trabajo que hizo, que yo le vi que salió, fue el Ghost of Tsushima, ¿me entiendes? Trabajó oh, en eso. Yeah. Y la Tatoteana también, colombiana de mi edad, estudiamos juntos en la misma clase, o sea, entonces ahí le escribes, le dices, hey, ¿cómo llegaste, Marico? Eh, Botame algún dato, ¿qué te hago? ¿Qué, qué hay que hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿Me entiendes? Mm -hmm. Y ahí parece, es muy difícil. Va a, ser, va a ser muy raro que tú no encuentres a una persona que te ayude cuando tú llegas con esa actitud te pongo otro ejemplo, el primer compositor que yo conocí cuando llegué a Los Ángeles fue el de Destiny 2, de hecho, esa fue mi otro ahora que recuerdo, el otro assistantship que tuve, y no sé por qué no lo mencioné, él fue mi otro assistantship, el man se llama Peter Schlosser um, es uno de los compositores de Destiny 2 y el man, ¿cómo lo contacté? a mí me dijeron en la oficina de exalumnos de Berkeley, me dijeron, hey cuando vayas a Los Ángeles, escríbela a ver qué pasa. Yo le escribí y me averigué que el man era latino, ¿me entiendes? El man es Guatemala, de Guatemala. Y, en fin, y le escribí y le dije, parce, cafecito, tintico, ¿qué, qué hay para hacer? O sea, y el mami dijo, Sí, de una nos encontramos. Y ahí empezó una cosa chimba, ¿me entiendes? O sea. Y así es que se hace con esa actitud, con las ganas de hacer las cosas. Muy difícil que alguien te diga que no te quiere ayudar. ¿me entiendes? O sea, y si te dicen que no te quieren ayudar, mejor para ti, porque seguramente es un, una persona mala gente. ¿me ¿Entiendes? Mejor. O sea, ahí, ahí la tienes, ahí para responder a una pregunta que nos hicieron hace rato de que cómo se hace para saber. Ahí. Si te dicen que no te quieren ayudar, muy seguramente sean mala gente. ¿me mejor dicho, no hay pierde. No, y hoy en día o sea, está esta facilidad de, de, de que puedes o sea, poner un email. Poner un mensaje directo por alguna cosa y ya, no es como antes que tenías que poner una carta o conseguirte un teléfono y llamar, o sea, todo es tan sencillo. Y, obvio, obvio. O sea, es, es cuestión de sí, y uno de latino en general, este, digo latino porque nos ve gente en toda Latinoamérica, <laughs> eh, um, tiene como, tiende como esa, esa actitud como de ser entron sí, Del, en el buen sentido. Sí, y sí, eso sí. Es. Súper, súper valioso y es algo que la gente valora full. O sea, como que eso que tú dices, que como que hay pase hacer, yo te hago y tal, no te hago consejos. No sé eso, ahora que cuando la gente habla del asistente, que es un tema que hemos tocado bastante hoy, este um, siempre está ese ritual como que del asistente, el que saca la basura, el que hace el tinto, el que va claro. al almuerzo, el que. Y es Obvio. Que Siempre ha estado, pero tiene sentido. Y yo hablaba eso con Andrés Marte, que fue un chico que estuvimos acá. Él trabaja en Nueva York, un estudio que se llama Gigantic, haciendo post. Mm. Ahí. Sí. Y um, él decía: Lo que pasa con eso es muy simple. Si tú, si, si la gente del estudio te pide te piden tres tintos, y uno te pide un late, el otro te pide uno sin azúcar mediano, y el otro te pide un tinto normal, si tú no puedes hacer eso, Cumplir esas instrucciones tan básicas, ¿cómo esperas poder cumplir las instrucciones de un cliente para su película, para su proyecto? Sí, entonces en esos pequeños detalles, en esos pequeños um, rasgos de actitud, la gente ve la personalidad y ve tus capacidades para trabajar en cosas más grandes. Obvio. Entonces con el simple hecho de uno llegar con esa actitud de que hay que hacer, que no sé de cosas yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, ya eso muestra muchísimo de ti uh -huh. entonces es perder el miedo y y, y, uno, y darle, presentarse y, 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 y lo que tú dices o sea, por, es, es tocando puertas, es tocando puertas eso uno tiene que poner las horas en todo sentido o sea, yo, hablando yo con con David ayer, David Logan él decía, tú deberías estar trabajando por lo menos unas 60 horas semanales mínimo y yo uso es un cojonal pero es que así es <laughs> así toca sí y se acepta ahora semanal, no, no solamente componiendo sino haciendo relaciones tocando puertas haciendo reel no sé sea, cosa todo eso suma entonces sí si la larga es claro así, claro el éxito de, depende de qué tan dispues, de qué tan duro estés di, dispuesto a trabajar por ella ¿eh? Totalmente. Totalmente, igual igual para, para ponerte, digamos, el ejemplo, yo ahorita trabajo acá con los de Bleeding Fingers y mi jefe también, o sea, que ya lo conocieron, y, y marica trabajamos los siete días, si ¿Sí me entiendes, que fin de semana ni que nada, ahorita que el man, sabe que yo tengo hija que no la he visto en tres años, que llegó y me dijo, oye, eh, tómate unos días, marica, o sea, ya es justo y necesario, pero de resto, siete días parejo y rico marica porque se está haciendo lo que uno quiere hacer. Obviamente no todo lo que yo hago en todo el día es chévere. Hay que hay veces que hacer un Q-Shit o hablar con un cliente que es una mamera o hablar con el productor o lo que sea. Pero pues si sí me entiendes, o sea, bacano marica porque ya uno tampoco nadie lo obligó a hacer música, ¿me entiendes? O sea, eso, eso es una carrera que casi nadie es, la hace obligado, ¿no? Entonces, bacano hacerla bien, bacano hacerla así con ese disfrute y listo, hay que trabajar 60 horas, pues trabaja 60 horas, listo, hágale, hágale. ¿Qué hay que hacer, güey? No entiendes. ¿Ya? Total, total. Bueno, sigamos sí, acá que hay, hay, hay varios comentarios bacanos. Mara Lunaris, ay, por fin pude escribirles por algún lado, se me trabó el stream, muy cracks. Gracias, Mara, un abrazo para ti. Eduardo Domínguez. ¡Abajo Mac! Sí, abajo Mac. <laughs> Equipo Windows. Sí, sí, sí. También me cambié a PC y es hermoso. Mi vida cambió. Obvio, todo el mundo odia Mac. Cuando antes todo el mundo lo, lo, lo cobran hasta por el logo. Que es un PC Master Race. Sí, señor. aprobó las, las BBC. Sí, ya hablamos de, de, de Speedfire. ya. Yeah. Uh, sé que a lo mejor el fuerte de Camilo está en la industria de Estados Unidos, pero saben algo de la industria en otros países? Es decir, se puede lograr algo así en algún otro lugar que no sea Estados Unidos? Sí, bueno, sí. Uh -huh. Pero, o sea, pero no al no al nivel del pronto de Los Ángeles. Es que en Los Ángeles hay muchas cosas, ¿me entiendes? En Los Ángeles pasan muchas cosas porque la mayoría de los compositores están acá. Justamente pues porque acá están las películas, las productoras y eso, ¿sí me entiendes? Y aparte que es que Los Ángeles también tiene ventajas que no son, digamos, laborales, que también están chimbas. Por ejemplo, nunca llueve, no neva, sí. el, 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 como que el, el, siempre es templadito, es bacano, ¿sí me entiendes? O sea, eso también es atractivo en la ciudad y también por eso la gente viene. Es carísimo, lo dejo ahí para la inquietud. Pero... Lo no, no, remoto de vez en cuando, lo único. Sí, sí, y yo digamos ahorita, hace poquito me pasé a Santa Mónica y ahorita sí estoy como, bueno, estoy a 10 minutos del trabajo, pero uy, uy me está doliendo, me está doliendo. Es la primera vez que pago tantísimo de renta porque sí, horrible. Pero bueno, en fin, el punto es que sí se puede lograr, pero de, no al mismo nivel de la industria acá, pero si sí hay otras oportunidades, digamos en Canadá, Está uno de mis compositores favoritos que ahorita no, digo mi compositor de mis compositores favoritos y no me acuerdo el nombre. Um, pero, pero el man trabaja con una empresa que se llama La Hacienda. Para los que no conocen la Hacienda, son los que hacen el, el diseño sonoro y la música de juegos como los de Crystal Dynamics de Tom Rider. Um, Eso se hicieron en La Hacienda. Uh, si sí, no estoy mal, se llama La Hacienda. Y Marica y el man la está estallando durísimo, durísimo. Y es un compositor crack, crack. Crack, ¿me entiendes? Eso, en el ejemplo de Canadá, por ejemplo, en, en Londres tienes Spitfire y tienes cosas similares a Spitfire que también están bacanas. En Francia tienes, digamos, si te gustan los videojuegos, pues tienes la, las de Ubisoft. Sí, me entiendes, o sea, como que hay otras, otros lugares. Eh, Poland tiene, si te gustan los videojuegos, obviamente, tiene Project Red vuelvo y digo no será el mismo nivel que acá porque es que acá están noridog que están los de playstation está los de riot está Son muchos ¿me y, y hay una cultura que ha construido a través de los años a través de la obviamente de la ¿no? y es que Estados Unidos tiene una cosa muy bonita y es que la gente muy soñadora se viene para acá no y todos terminamos reunidos acá entonces la mente es bacano por eso obviamente se negrea uno mucho pero se trabaja mucho pero es bacano por eso, pues porque la gente viene de todos los lugares del mundo y te encuentras con culturas de todos lados. O sea, yo jamás me imaginé que como colombiano iba a terminar trabajando con un esloveno como jefe, ¿me entiendes? Y ahora estoy allá con, con Angé, ¿me entiendes? Y, y así con gente de todo lado parece. O sea, eh, cuando trabajé en Iglu también trabajé con gente de todo lado y, y eso es real, re pero también trabajé con Penca, que es búlgara. O sea, sí, ¿me entiendes? Eso es, eso es brutal de Estados Unidos, pero... Respuesta: Se puede hacer en otros lados, pero toca hacer la averiguación bien, como en todo, como en todo, marica. Hay que hacer bien la averiguación. No se dejen simplemente, no se queden con lo que yo les estoy diciendo. Vayan y ver la averiguación bien. Así es, así es. Oh, Carlitos Durán, ¿tienes algún ejemplo de la frase try too hard? Uh, sí, creo que sí, pero es que no, no estoy seguro de entender bien la pregunta. O sea, de gente, digamos, compositores que yo conozca que sean así como try to hard. Supongo que es lo que está preguntando, como asistentes de pronto que estén en esa actitud de try to hard. Um, A ver, Carlos, si estás ahí. Sí, eh, o sea, asumiendo que esa es la pregunta sí lo he visto, o sea, hay asistentes que ya son como demasiado intensos ya son como, ay, enséñeme, o oh, ay venga, sí me o sea, hay, hay que también saber hacer todo con moderación, obviamente um, y como nos arlambón, no ser lambón, ¿no? también brut, eh, un punto importante, como realmente ser auténtico, o sea, tampoco se trata de venir a, que, a falsear a todo el mundo, pero pues sí, sí, los hay y eso se nota un montón, o sea eso no engaña a nadie, ¿me entiendes? Uno, uno los ve y uno como asistente de pronto, uno los ve y uno dice, que fastidio, man. Y uno también ve que el jefe está como, sí. que A es que nadie le agradan. Claro, pero también como son try to hard, también hacen el trabajo bien. Que a final de cuentas es por eso que no los despiden, ¿me entiendes? Porque dicen, bueno, pues el man es un fastidio, pero el man está ahí siempre. Yo los llamo y el man está ahí, ¿me entiendes? Entonces... Si le decimos se ve la lámpara. No, yo, yo de esos ejemplos, sí pues me va a pensar, porque no sé, ya son muy pequeños. O sea, cuando son compositores grandes, me vale verga, porque también hay que bajarlos de ese pedestal también. O sea, eso de John Kick se me rayó el resto, se nota, ¿no? Pero, pero, pero ya como compositores que apenas estamos empezando como tirarnos tierra entre nosotros, eso es muy mala clase, güey. Claro, claro que no, claro que no, bueno, y eso sí no. No, bueno. no. Por ejemplo, yo conocí a un José Angulo, me cae como el puto culo, pero yo no voy a Ay, llegar sí. a decirte, me cae sí, como el culo, José Angulo. Se manta, no, yo sé quién es ese perro, <laughs> le tengo la podrida, ¿no? <laughs> En fin, en fin. <laughs> ya. Bueno, viejo Cami, yo creo que. Ahora bueno, sí, ya. Sí, ya. Es de una tradición que tenías, una tradición que tenías. Yes, y no, Resulta. Que acá siempre, siempre, siempre cerramos con una simple pregunta: Ajá. ¿Cuál es el peor consejo que tú has escuchado en tu carrera? ¿Mm? Para que no lo deje a nosotros, para que la gente no lo aplique. ¿A lo peor que te han dicho, así que debes hacer esto o no debes hacer esto. ¿Mm? Me han dicho dos cosas. Ahora que me viene, ya que me preguntas me han dicho dos cosas que me parecen estupideces grandísimas. Uh, una me la dijo una persona que yo respeto a mí mucho incluso después de, de que me dio el consejo, y me parece una compositora y una, eh, digamos, una pedagoga excelente. Eh, ella es eh, Ala Cohen, um, ella es profesora de Berkeley, es compositora rusa y la vieja en clase yo tomé una clase que, que a propósito rarísima no la vieja te habla así como oye tú eres Sagitario tú eres eh, como fuego y se notan tus composiciones y uno al principio dice como ay ya cálmate pero después como que uno empieza a cobrar sentido y al final del semestre ya estás como Sagitario <risa> <risa> ¿Me entiendes? O sea, es, re extraño, es muy muy interesante sus clases son re esotéricas si ¿sí me entiendes la vieja una vez llegó y me dijo como oye mira eh, estás utilizando una melodía que es de Tchaikovsky, uh, no, perdón, de compositor ruso, fue puta. ¡Ah! Eh, eh, no es... Mira, hace Travinsky, música muy oscura, hace eh, música muy oscura, famoso por tener una vida de mierda. Y eh, hizo una eh, música muy oscura, murió muy trágicamente también. Eh, en fin, me llegó y me dijo: Mira, estás utilizando una melodía de un compositor famoso que tuvo una vida muy difícil. Y justamente, si tú lo sigues haciendo, si tú sigues utilizando esas melodías maricas que el man utilizó, va a terminar en las mismas. Y yo, ¿qué le pasa, señor? O sea, me sí, dijo que replicar. Pero bueno, ese no es el consejo malo. El consejo malo es el siguiente. La vieja llegó y me dijo, bueno, nos dijo a todos, nos dijo: Vea, realmente, muchachos, una composición tiene que sonar bien, sin importar el timbre que usted le dé a la composición, es decir, sin importar básicamente el instrumento que lo toque uh -huh, uh -huh. eso a mí se me hace una estupidez grandísima que cabe aclarar que yo respeto mucho a esta persona y me parece una excelente compositora y sabe de lo que está hablando y entiendo por qué me lo dijo me lo dijo como, hay que saberse las matemáticas y la teoría muy bien y no ponerle tanto cuidado a lo experimental y hacer ruidos extraños, yo entiendo por qué me lo dijo pero me lo dijo y todo el mundo como, uy y todo el mundo le comió cuento y yo como compositor de cine, que ya era en ese entonces, me quedé como, no, pero espérate. Y después lo confirmé aún más. El timbre, más ahora en la música para cine y videojuegos, es súper importante. El instrumento, tú puedes tener una melodía que sea un asco, pero si el instrumento que la toca suena increíble, ya está. Ejemplo de esto, el score de Inception de Hans Zimmer. La composición misma no es la gran cosa, pero el man llegó y contrató 70 horns para tocar unos acordes y ahorita todo el mundo suena así. ¿Me entiendes? Pero, pero no, no, es, no es que haya sido realmente especial la composición, pero el sonido, ¿me entiendes? Uh -huh. Ahora, esto también se lo decía un estudiante mío: si tú te pones a analizar los últimos ganadores de los Oscars, ¿Cierto? Del mejor música para película. Eh, los que lo han ganado, lo han ganado justamente porque el timbre de sus composiciones es exquisito. Exquisito. No por la composición, sino por el timbre. Ejemplo, Hildur lo ganó con Joker, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esa banda sonora, como melodías, armonías y eso, no tiene nada especial. Pero ese chelo mal tocado de la vieja cuando aparecía el Joker y eso es como. Uy. Me entiendes, hace sentir un montón de cosas sin necesidad de ser John Williams y tener que meter adornos cada 60 segundos. Eh, perdón, cada segundito. Si ¿sí me entiendes, um, el otro que lo ganó fue Black Panther con este güey eh, Ludwig. Ajá. Y, y claro, ese man, si tú te pones a ver la última banda sonora que hizo, Tenet, no tiene nada especial la composición como tal, pero los sonidos que eligió son increíbles. ¿No entiendes? Y suena brutal. Por ejemplo, escucha la banda sonora del Mandalorian, ¿cierto? El tema principal del Mandalorian. Esa melodía no tiene nada especial. Son unas terceritas ahí mal tocadas con una flauta, pero el man las ecualizó súper bien y las tocó así, re interesante y es como, ¡oh, el Mandalorian! ¿Se ¿Sí entiende? <laughs> suena a la verga. Pero no es, o sea, tú lo tocas en un piano y jamás vas a decir, oye, ese, esa, eso me va a generar a mí millones. Jamás pero toca en una flauta mal tocada, así con bajos y eso. Ahí está. Y el último que lo ganó fue Trent Reznor con la película esta de, de Soul, ¿no? Que fue la del año pasado. Uh, y Trent Reznor es famoso por ser un compositor de timbres y no de melodías ni nada de lo, no de lo otro, ¿no? O sea, el man es el compositor de David Fincher. No hay melodías ahí realmente, pero los sonidos, los sintetizadores de, de este güey. Increíble de tren Reznor, increíble. Recomiendo la música del man. Entonces, ahí ese consejo me, me valió, me rayó mucho la cabeza. Y el otro chiquitico que me tenía que vestir bien para ir a hacer entrevistas, marico. Jamás me, o sea, yo soy regañón para vestir. Bueno, se nota, soy un homeless pero todo el mundo marica desde Colombia pasé por Berkeley también me le dijeron en Berkeley vístase bien vístase bien vístase bien, vístase bien y mírame y yo no creo güey que ayer alg alguien haya dicho como uy no es que el man suena genial pero es que se viste más bien raro pues, vale verga güey mira a Jacob Cole, el man se viste ahí como un homeless eh, programa, de primer ¿verdad? mundo y el man es el puto amo güey y, o sea lo mismo de Billy Eilish y tal, o sea eso vale verga me entiendes o sea lo que importa sonar bien y tener buena actitud ya está esos dos consejitos me los dieron y yo quedé como a la verga güey o sea es esta mierda güey pero bueno ahí te dejo esa inquietud esa es bueno Cami hermanito de verdad agradecidísimo muy muy agradecido de haberte tenido acá de verdad que Qué bueno volver a inaugurar estos espacios de, de, de entrevistas contigo. Y bueno, no, no pudo el COVID, aquí estoy. <laughs> y nada, todas las personas que nos acompañaron, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá, de verdad. Eh, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Recuerden que tenemos nuestro programa de mentorías, de coaching, para que se inscriban. El canal de YouTube para que se suscriban, ahí vamos a subir la entrevista. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, mándenos un mensaje. Ya Camilo me dejó sus. Te puede encontrar como. Eh, Irgasom.oficial. Irgasmo. O sea, punto oficial. Doble F. Doble F, ¿cierto? Sí. Y en, en Facebook me encuentran como Camilo Forero. Tengo la bandera de Colombia al revés. No creo que muchos la tengan así como Camilo Forero. Entonces yo creo que ahí me encuentran. Y nada, me escriben cualquier inquietud que tengan. Yo soy muy abierto y soy muy dado a hablar con la gente, marica, porque sí quiero que salga todo bien en Colombia y eso. Y esa es la forma de hacerlo desde, desde Los Ángeles. ¿Entiendes? Claro, claro, claro. Entonces nada, me escriben cualquier cosa que necesiten. Si tú necesitas también algo, me escribes. Lo que sea. Cualquier inquietud que tengan, muchachos. Por ahí. Bueno, no siendo más. Ahí se ven. Disfruten del viaje. Y nos vemos la próxima semana. Chao. 頼しぞ